¿Cómo están? Muy buenas noches, muy bienvenidos una vez más a este programa llamado Hablemos de Radio, donde conversamos, hablamos con la gente que trabaja, que hace radio, que hizo radio y que tiene un vínculo muy cercano con este medio de comunicación tan lindo, este trabajo tan hermoso que nos apasiona tanto. Y cuando lo hablo porque yo sé que los colegas lo sienten de la misma manera. Hoy, como cada día lunes, desde las 21 horas, estamos con este programa y tenemos un invitado muy especial, a alguien que yo siempre lo quise tener en este programa para que nos contara su vida, y de repente se me perdió, se me extravió, no supe de él hasta que por esas cosas de la vida me lo encuentro y empezamos a acordarnos de muchas cosas. Incluso me da la impresión de que algo hicimos junto por allá, por la radio Violet, en la radio Triunfal, por ahí hicimos algo muy, muy pequeño, pero algo me acuerdo que hicimos en conjunto en la radio. Y además quiero contarles que este programa ha tenido una gran expectación. Hay muchos colegas que quieren escucharlo, quieren saber su experiencia, quieren conocer más de alguna anécdota, porque también se trata de esto del programa. Así que vamos a darle el espacio suficiente para que nuestro invitado nos hable de su vida radial. Los dejo con don Raúl Hernández. Yo le puse relator deportivo, pero sé que tiene muchas más cualidades. ¿Cómo está, don Raúl? Muchas gracias y bienvenido a estar en este programa. Hablemos de radio. ¿Cómo le va, Fernando? Un tremendo placer podernos comunicar de alguna manera en esto que ha sido la vida nuestra de los comunicadores, no importan los medios, ni las condiciones siquiera de repente, porque hemos estado trabajando de repente, me refiero por adversas condiciones, cuando no se dan, el clima malo, esto, lo otro, y hasta uno medio enfermón, ¿no? Y seguía empujando el carro. No, es un placer grande. Usted habló de los colegas, y que yo quiero saludar a todos y cada uno de mis colegas radiales, no de mi radio, radiales, de todo, de principio a fin, porque... Por favor, no me pregunte la edad. Lo primero que le señalo, Fernando, no me pregunte la edad, porque soy del año de la cocoa, ¿ya? En este tema, bueno, nadie se va a sorprender, pues si hicimos radio desde, yo por lo menos, desde el año 68 en adelante, siendo estudiante todavía del Liceo Comercial. Me involucré con las comunicaciones porque la busqué, porque quería, porque me gustaba muchísimo y porque era muy malo para otras cosas. No digo que para esto fui bueno, pero bueno, por lo menos allí me aguantaron 40 años, pues, Fernando, un placer. Qué bueno tenerlo y qué alegría de saber que por lo menos se ve bien y que está bien, pero sí, le voy a hacer caso. No, gracias, le voy a Dios. No le voy a preguntar qué edad tiene ahora, pero sí me gustaría saber qué edad tenía cuando le picó ese bichito, cuando era estudiante, cuando empezó la comunicación, más o menos para tener una idea. Oiga, relator de fútbol, no sea que, como no solamente nos estamos dirigiendo, yo me imagino que tenemos una audiencia de todo tipo y por lo tanto me voy a ubicar primero en el espacio. Mi función dentro de las comunicaciones fue siempre relator de fútbol, más tarde comentarista, director deportivo de los programas en que me tocó concluir mi carrera radial. Entonces, por ahí yo, el tema del relato del fútbol, imagínese, yo me remito a los años 60. En Chile esto era una fiebre tremenda, si tuvimos un mundial de fútbol el 62 con una participación. Mire, yo he escuchado muchas opiniones al respecto, pero la mía es que fue espectacular para las condiciones, lo que pasó en Chile durante
el periodo anterior al Mundial del 62, que estuvo a punto de dejarse de hacer por parte de Chile porque hubo un terremoto catastrófico el año 60. Exactamente. Entonces, yo siendo todavía joven, estudiante, seguía mucho las transmisiones del fútbol y cómo no, si había vivido el Mundial del 62 a concho, luego el Mundial de Inglaterra el 66 igual y marcado por un jugador que no sé, a algunos puede haberles pasado, a otros no, pero a mí me marcó Rubén Marco, el Osornino, un jugadorazo, pero no hablo del 62 porque era más niño, lo tengo muy clarito y no voy a hablarles a nadie de Leonel, no voy a descubrir nada con decirles. Si cada cual sabe quién fue Leonel Sánchez, Jorge Toro, Norino, Landa, Tito Fuyú, y lo que sea, si las alineaciones y el equipo debutante de Chile lo tengo en la memoria, a pesar de tener yo un poquito más de 25 años. Ah, recuerdo yo todavía todo eso. Entonces me apasionó y yo escuchaba el mundial. ¿Quién no escuchaba? No había otra manera, otra forma. El fútbol se escuchaba a través de la radio. El fútbol se vivía a través de la radio. La pasión era a través de la radio. Y esos programazos deportivos que había, relatores espectaculares. Yo, no, yo me peino una, dos, tres veces y le presento todo mi tributo, que en paz descanse, a don Hernán Solís. Yo fui Hernán Solís en mi sueño de niño. Había otros relatores, don Sergio Broster, don Julio Martínez, pero como comentarista, don Julio era 10 veces más que como relator. No, todos sabemos. Pero como relator, relator de fútbol, Hernán Solís. No, los jóvenes de hoy dirán, ¿quién sería ese señor? Hay testimonios porque luego del Mundial se grabó un LP, un 33, un tercio, no sé si usted se acuerda, Fernando, de Por aquellos supuesto. tipos de discos, para la música 33, un tercio, y se grabó todo el Mundial de Chile, desde el punto de vista chileno, cada partido de Chile, aquel debut con Suiza, que Chile ganó por 3-1, oiga, ¿quién no se iba a emocionar, a entusiasmar y quedar enganchado con las transmisiones radiales de aquellos años, con ese tipo de eventos? Y tenían la posibilidad de volverlo a escuchar en un disco. Qué mejor. ¿Cierto? Estamos conversando con Raúl Hernández, estamos recién partiendo este programa y ya nos ha contado bastantes cosas con respecto a lo que fue. Su espejo fue Hernán Solís. Con Sí. él, a él quería, esa es la forma que quería y creo que lo logró. Yo tuve también la oportunidad de escucharlo a ambos, a Hernán Solís en las grabaciones. Y a Raúl en vivo cuando escuchábamos los partidos de Malleco, tuve la oportunidad Ah, también de Malleco y de Iberia. claro, Pero sí, ya vamos a también llegar ahí, ya vamos a llegar ahí, se me ya vamos había a llegar, vamos a ir perdido esa paso a paso. partecita, sí, claro. Raúl, en esa adolescencia, cuando le estaba picando el bichito por la radio, me imagino que se acercó a una de ellas, de las que habían aquí en Los Ángeles, por lo menos, me imagino que la Radio Agricultura en aquel entonces, ¿no? Claro, no se equivoca usted, Fernando. Claro, oiga, es que además estoy tan pasado en el tiempo, soy de tan atrás que no había otra radio, o sea, ¿dónde podría ir? A la única, no había más, no había ni una radio más aquí en el entorno, por ningún lado. Oiga, si había una sola en Los Ángeles, la señera Radio Agricultura, que perdió la señal de Angelina, no existe ya en Los Ángeles. Desapareció el mapa para nosotros como angelinos. La señal todavía está en el aire a nivel nacional, pero como local. Entonces, oiga, y no había una sola más radio en ninguna comuna nuestra, en ninguna comuna. O sea, hoy día hay radio, radio y radio. Hoy día hay hartas vitrinas radiales, pero en aquellos años ninguna, ninguna, ninguna. Y yo relataba porque no,
empecé a relatar después del Mundial del 66, cuando yo me quedé obsesionado, omnibulado con Rubén Marco por su condición, su entrega física, porque aquellos que vienen de mi tiempo saben quién fue, cómo se movía en la cancha Rubén Marco. Hubo otro tipo de jugadores extraordinarios y siempre los ha habido, pero a mí no sé, me despertó una curiosidad especial, una admiración tremenda, Rubén Marco. Entonces no dejaba un paso que daba, yo tenía que saberlo. No lo daba, lo sabía. Oiga, y a propósito, le cuento una talla que le pasó, pero a Rubén Marco, no a mí. Cosas increíbles que se vivían solo en la radio, solo en la radio, porque no había televisión, a pesar de que ya en Chile estaban las primeras señales o la primera señal se había instalado en Chile el año del Mundial del 62. Ya estamos un poco más adelante, el 66. Oiga, pero era muy poca la señal, muy poco. El ciudadano que tenía acceso a la televisión, todo era pequeñito en televisión, lo que se transformó en un gigante y cada día más. Y recuerdo yo una vez, a propósito de Rubén Marco, no, oiga, vivía, él era osornino, llegó a Santiago, lo llevó a la U, jugaba en la U. En el Ballet Azul, él cerró, yo diría, la gran época del Ballet Azul. ¿Y qué pasa de que un día llega a Camarines? No sé, usted me indica que si tenemos algún tema de señal o no. Sí, estamos bien escuchándolo atentamente. Estamos ya. Dígalo. Es que a mí como de repente se me baja la batería y le va a costar que me calle. Entonces, aquí me apareció en negro de repente, pero toqué la pantalla. Alguien me lo indicó aquí, una sobrina que está muy atenta a lo que está pasando conmigo aquí, porque yo de esto lo que sé es hablar. Y recordar cosas. Bueno, le concluyo con lo de Rubén Marco. Ese día entra al camarín, todo bien, empieza la charla del Zorro Álamo, el zorrito del entrenador de la U. Oiga, y sabe, empiezan las inscripciones. Yo primero me sorprendo aquellos años, digo, oye, pero igual como se hacía en mi barrio yo recuerdo, teníamos que ir a la filita, inscribirnos con el carnet. Yo no sé si usted vivió esa experiencia jugando fútbol, Fernando, habrá jugado fútbol también. Poco, casi nada, pero Y, lo vi. o sea, igual que yo, oiga, si yo conocí la pelota nomás, porque para mí siempre tuvo un conejo, nunca la pude cazar. Pero nunca casé la pelota. No, si yo para. De la pelota no era malo. Era más que malo, era re malo. Así que no jugaba ni de 13 ni de 14. Oiga, y son 11 los que juegan, entran a la cancha. Y ese día va Rubén Marco y don Luis le pregunta por el carné. El carné. No lo había llevado al estadio Rubén Marco en aquellos años, 65 sería. No llevó el carné al estadio y no se podía inscribir, tenía que inscribir y firmarse igual que la papelita de barrio. Nada más. Oye, aparte corriendo, vivía como a unas 8 cuadras del estadio, menos mal, 8 cuadras. No era el Santiago de hoy. Claro. Oye, fue y volvió. Había el tiempo suficiente y alcanzó a entrar a la cancha, pero entonces, ¿yo qué quiero graficar con esto? La entrega no solamente era dentro de la cancha, él era, pero una persona que yo cuando lo vi, cuando supe cómo fue, cómo volvió, llegó, jugó y fue figura igual, no, digo, estos tipos son especiales. Este tipo, a veces me pregunto, en Osorno, ¿sabrán la dimensión que tuvo en el fútbol chileno Rubén Marco, que en paz descanse, tan joven que murió? Es una pena, ¿no? Pero bueno, me acuerdo de múltiples cosas a propósito del fútbol y yo tratando de acercarme a una radio, tratando, intentándolo. Yo para mientras transmitía todo lo que jugaba Rubén Marco, yo lo relataba en mi curso, yo recuerdo eso. Se jugaba un partido del tercero A con el primero B, no sé, en el liceo,
Y yo relatando, porque no podía jugar, ¿a dónde iba a jugar si no tocaba camiseta ni de curao? Entonces yo le hacía más daño a mi equipo que al rival cuando entraba, me ponía camiseta, así que no, no, hay pastelero a tus pasteles, nomás así. Si el que viene con la varita mágica para jugar fútbol o para hacer un deporte, el que fuera, aprovéchelo. Y es un don, es un don. Sí, oye, un basquetbolista no aprende en 2 días lo que sabe cuando ya tiene 30 años. Y así cada especialidad deportiva, cada especialidad. Pero yo lo que tengo claro es que para el fútbol no era bueno. No, no, a pesar de que jugué. O intenté, pues esa es la palabra. Oiga, pero es que cada quien tiene su don. Si bien es cierto, usted lo dice, no fue bueno para el fútbol, pero tuvo esa precisión para poder relatar, contarnos lo que estaba pasando en la cancha, quienes no lo veíamos. Pero estábamos todavía en el tiempo de juventud, cuando usted se acercó a la radio de agricultura. ¿Cómo fue esa llegada? ¿Se acuerda cómo llegó? ¿Qué lo llevó? ¿O fue de metiche? Claro. Porque uno, cuando tiene ese ímpetu, se llega y se mete. Porque así es la cosa. Claro. No, pero claro, no. Y yo decía, no, no pensaba nada al respecto. Yo soñaba nada más con imitar a Hernán Solís. Ese era todo mi tema. Podía relatar, relataba aquí, relataba por allá, los partidos de curso, ya del barrio, y por ahí. Pero no, no más allá que eso, no me acercaba a la radio, pero tenía un amigo, yo no lo sabía, yo estaba un amigo, ya como cualquier amigo, fallecido hoy día también, la pena, cuando hablo de un amigo y están todos fallecidos. Eso me siente, no sé, no me gusta, me da pena. Bueno, este amigo también fallecido. Éramos cabros y él me escuchaba relatar. Él me escuchaba porque yo tenía, ya después me fui acostumbrando tanto al relato porque me dedicaba todos los fines de semana a encerrarme con mi radio y a escuchar las reuniones dobles de aquellos fines de semana, porque antes se hacían reuniones dobles en el Estadio Nacional en Primera División. Entonces las escuchaba, yo me encerraba 4 o 5 horas ahí, pero concentrado total. ¿Y qué pasó? Que me empecé a aprender los partidos de memoria, los recordaba después. Sabía minutos, sabía acciones, sabía jugadores, los planteles completos, me los sabía de los 18 equipos de primera, los 18. Entonces se transformó en una cuestión que ya, no sé, pues no, ya me empezó a tomar mucho más tiempo y lo hacía con una naturalidad. Eso me da, ¿cómo me acuerdo de los jugadores o mi familia, que era la que sufrió primero, porque yo me lo pasaba toda una tarde relatando y recordando el partido? A ver, jugó Wander con Católica en el Estadio Nacional, reunión simple, y me ponía a relatar los 90 minutos del partido, porque recordaba qué pasó en cada minuto y todas las jugadas, quién lo hicieron, qué pasó, qué eso. Oye, en una de esas mi amigo me dice, oye, pero ¿y tú cómo te aprendes todas esas cosas? Le narré lo que me pasaba y lo que hacía yo. Me dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo tengo un amigo al que voy a ver todas las tardes y él era Eduardo Vega, lo digo bien, el Guatón Vega, de la única radio de Los Ángeles, de Radio Agricultura, y él trabajaba en la planta allá abajo, para abajo del estadio, por allá de la Laguna Esmeralda, para abajo. Ahí estaba por aquellos años, estoy hablando del 60 y año 67 sería. ¿Dónde están los corralones más o Y, menos ahora de la municipalidad? ¿cierto? Por ahí estaba la antena de la Radio Agricultura. Exacto. Y el Guatón Vega, que también falleció, fallecido hoy día, me recibió, me llevó mi amigo, me dijo, conversó con él, sí, conversé con él, vamos, 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 te va a hacer una prueba. Y él tenía equipo allá, grabadora. Y yo me puse a hacer lo que él, todo el mundo me escuchaba, a relatar un partido imaginario, pero que había pasado el fin de semana anterior en Chile. Y él se sorprende un poco, claro,
por mi juventud, por los pocos años que tenía. Yo tendría 16 años, no tenía más. Y me dice, ¿sabes tú que yo esto lo voy a llevar a los estudios y voy a conversar con el jefe? Y me explicó que no dependía de él, pero que él iba a hacer, iba a llevar esa grabación a ver qué opinaban los demás. Oiga, eso fue el inicio, porque en ese minuto ya yo siento que ahí ya ingresé a la Radio Agricultura en ese día, en ese minuto, en ese instante, y no, nunca marcha atrás, nunca marcha atrás. Ese fue el primer paso al guatón, lo recuerdo con cariño. Tengo la duda, usted sabe de quién estoy hablando, de Vega, ¿cierto? Por supuesto. Eduardo era el nombre de... Mire, yo no lo recuerdo, pero lo han nombrado varias veces aquí, pero no, tranquilo, tranquilo. Ya nos van a recordar nuestros auditores cómo se llamaba el gordito Vega. Sí, yo también estuve con él. Ya le voy a contar una ¿Sabe lo anécdota. que pasa? Es que todos le decíamos el Guatón Vega, por favor, Sí, que en paz por supuesto. descanse. Guatón Vega. Don Raúl, Era genial el Guatón como persona. quiero invitarlo a que leamos algunos mensajes que ya están llegando y son hartos, eso significa que lo están escuchando atentamente su relato de vida radial, ahora sí, que no es un relato deportivo, sino que su relato de vida radial. Y vamos a decir que Marcelita Acuña está en sintonía, está viendo a través del canal de YouTube. Machelita, la primera Machelita, no, mi nuera linda, Vamos preciosa. a ver aquí a Valentina Edo Hernández. Excelente, don Raúl, dice. Oiga, todo se escucha, ¿cierto? Porque yo lo estoy escuchando, me entusiasmo Sí. también, usted me revive más todavía, me quita años, pero se me perdió la pantalla, no sé dónde estoy No, parado aquí, tranquilo, no, fíjate. no veo nada. No... Ahí vamos a pedir la asesoría Oh. a su sobrina, a su sobrino. Ahí ya Ahí se está. recuperó. Ya. No la mueva Oh, más, déjela ahí mira, nomás. menos mal que Mire. tengo buen personal yo. Buenos asesores, buenos asesores. Mi sobrinito tan chiquitito, hoy día mire salvando al tío de que no sabemos era un no sé Un qué. teléfono. Mire el siguiente Sí, mensaje. un teléfono. Este sí que le va a gustar y le va a emocionar. Ismael A ver. Pincho Rioseco La Arena dice, un gusto verlo muy bien. ¿Qué le parece? Oh, oiga, yo le estaba preguntando por mi amigo antes la transmisión a usted, pues usted está fe de ello, ¿o no? Porque ay, puede decir, ah, se acomodó. Y, no, yo antes la transmisión en las cámaras de prueba estaba preguntando, oye, mi maestro, ¿dónde? Chuta, Pincho. Oh, es que yo. Este Pincho es genial. Oiga, radialmente hablando, es fuera de serie, el guatón. Es fuera de serie, porque me achaca a mí, yo no voy a ir con otros colegas, unas historias que yo mismo lo escuchaba en los años de cabro, de joven, adulto joven, después, oye, las mantenía este diablo, pero unas historias que yo no las viví nunca, ¿no? O me volví loco, no sé, perdí la memoria, porque... a ver, la que más me gusta, porque me gustan todas sus tallas, porque tiene mucho ángel, usted conoce como el más livianito, relajado, y con mucho ángel para esto del micrófono. ¿Cuánto se llama? Una vez lo escuché yo en una reunión de colegas, sería la primera vez que lo escucho, por los primeros años de radio. Cuando yo llegué ya a los estudios de Radio Agricultura a trabajar, ya no estaba en la planta grabando, sino que estaba en los estudios y ya ahí estaba relatando en directo. Entonces me encontré claro, con Ismael, con otros colegas. Don Marco Antonio Maldonado era el director del programa deportivo. ¿Lo recordará usted? ¿Le suena, don Marco Antonio? Por supuesto, si yo también, mire, si yo no soy tan novito, yo también trabajé con él. Ah, chuta, sí, bueno, ya. Entonces, sí, usted me puede corregir o me puede confirmar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa de que Ismael
lo escucho yo, hoy hasta yo me lo haría reír la primera vez, pero me reía de una manera de la historia que él me achacaba a mí, porque decía, no, si este compadre, cuando era, yo siempre fui de la Galvarino, soy de la Galvarino, yo vivía en la Galva, pues. Estoy muy orgulloso de mi población, siempre, toda la vida. Del terremoto del 60, se entregó la población del 62, llegamos todos por ahí, porque ahí llegamos todos en 30 días. No es que habíamos quedado nuestras familias sin casa para el terremoto del 60, se hizo la población Galvarino, y ahí los que tuvieron la suerte de quedar y se formó un barrio brillante ahí. Veníamos todos de la desgracia, el dolor, la pena de la destrucción del terremoto del 60. Y entonces, en la Galvarino, Ismael Pincho Río Seco fue un genio. Fue un genio futbolísticamente hablando, y allá se jugó fútbol como religión. En la población Galvarino, el fútbol era una religión. Los futbolistas eran dioses. El ambiente futbolístico era superior, no sé. Y me está hablando a mí que yo tenía 10, 12 años. Entonces yo miraba sorprendido hacia arriba a mis jugadores, a mis vecinos, y eran esos primeros años, yo no sé cuántos años duró eso, eran puros cabros de la Galva que jugaban ahí, ¿no? Porque llegó muy buena gente, y buenos peloteros, bueno, pero bueno. Y ahí Ismael, no, fue genial porque él llegó a ser campeón o vicecampeón de Chile en la liga con un equipo de la Galvarino. No, si el Pincho marcó una historia, pero a sangre y fuego, con triunfo, adentro de la población. Él era un ídolo, ahí era un dios, Ismael Río Seco, como director técnico. Y debió seguir, si Pincho debió ser entrenador de fútbol, si sabe tanto de fútbol, sabía tanto por aquellos años, que todos quedábamos, lo escuchábamos alrededor, porque yo era cabro chico y andaba en las charlas técnicas. Mira dónde andaba metido yo dentro con mi equipo. Claro, si yo era, no, si yo era pelote. Ay, feliz de la vida yo. Y lo escuchaba. Bueno, ¿y cuál es la narración que alguna vez le escuché después, años después? No, si este no jugó al fútbol, pero se subía arriba a los árboles en la Galvarino. Se subía arriba a los árboles y se ponía a relatar el partido. Oh, puta, no, celebrándole las tallas, madre, tenía su salida. Pero la que más me marcó a mí, de sorprendido, porque por Dios que la armó bien, alguna vez estábamos en el equipo deportivo, era el director, era don Marco Antonio Maldonado. Pincho, Ismael era línea de cancha, punta de línea. Y se caracterizaban los dos por usar muy gruesos lentes, Ismael como don Marco. Exacto. Y él cuenta, no soy yo estoy recordando nomás lo que él dijo. Entonces dice, estábamos en un partido de fútbol y le pregunta el partido estaba, qué sé yo, en su trámite normal. Yo estoy relatando y tengo dudas si la pelota entró o no entró al arco para gritar gol, para señalar, marcar el gol en mi relato. Pero esa es faula de Ismael, si eso nunca pasó. Y le dice, yo estoy relatando, y le digo, yo no sé, don Marco. Apenas veía a don Marco con ese fotobutella de lente que usaba. Don Marco, yo no sé, usted está ahí abajo en la cancha. ¿La pelota entró o no entró? Entonces don Marco dice, yo no sé, yo estoy aquí al ladito de la cancha. Y al otro lado está Ismael que nos puede ayudar, Ismael Río Seco, con otro fotobutella. Ismael dijo, no, Raúl, si la pelota entró, entonces es gol. Puta que la inventa, yo me quedé de una pieza al escuchar. Era muy genial, era tan, tan,
tan lindo compartir, estar con ellos, porque tenían esa chispa, esa familiaridad que nunca la debemos perder los seres humanos. Por eso le digo, Ismael, puta, un abrazo de nuevo para Ismael. Un Un saludo abrazo, afectuoso para Ismael. Ismael Pincho Río Seco, sí, y nos está viendo también. Ya vamos a llegar otra Ah, vez con él. Nos está está viendo, por ¿sí? ahí. Sí, nos está Ah, viendo, así que un saludo para. bueno. Ya, tenemos respuesta. Aquí don Ivón Manrique nos dice que se llama Héctor Hugo Vega Larenas, el gordito Vega. Héctor. El Hugo, está claro, Hugo yo Vega, consigo. Gracias, exactamente. gracias, compadre. Se nota que usted está más joven, ¿se acuerda? Vamos a No, seguir bueno. con los mensajes, Raúl, porque hay hartos. Ya, dele, dele. Orlando Gutiérrez dice: un saludo para usted, Fernando, y don Raúl, maestro de maestro. Orlando también es hombre de radio, tiene su radio online por ahí sonando. Oiga, hablamos del mismo Orlando porque no se nos revuelva el nombre y apellido. Estamos hablando de allá abajo de la Radio Triunfal. El mismo. No, Ah, no, mi no, Orlando. no, 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 no. No, este es de la radio, trabajó en la radio universal. Este es más joven que el otro Gutiérrez. Más joven. No, Ay, este es otro. Ya. Pero claro, ya vamos a llegar a yo él. solo Vamos a busco llegar. los viejos, No, muchas ya. gracias. La Ya. señora María Alicia Vera Rebolledo dice: qué alegría verlo, Raúl, después de tantos años. La señora Alicia, María ¿ver? Alicia es la señora No de la Don Pincho. señora de Pincho. Sí. Oh, mire, claro. Igual, igual, igual. Un abrazo grande para usted, Alicia. María. Seguimos con saludos. José Hernández dice: grande maestro, saludos. Oh, Pepito, puta Pepito, grande Pepito, bueno para la pelota. Ahí hay uno bueno para la pelota que fue bueno. Pero bueno, ahí está. Y Gracias, Pepito. la parentela se empieza a hacer presente. Ah. Marián Hernández Ruiz dice: qué bien, hermano, te felicito, súper bien. Marian. Marlene, Marlene, mi hermana. Marlene, exactamente. Ah, Sí. sí, mire la Debo Marlencita, leer mal, gracias, disculpe. Marlencita. Ah, También ya, está póngale. conectada Claudia Bataglia. Oye, Está que se ve. Claudia Oye, Bataglia ¿cómo se ve Barraza. esto? Si ella está en Serena. Es que se ve por Facebook, las redes sociales tienen esa magia, el internet tiene esa posibilidad. ¿Ve? Oh, Claudita, gracias. Eso. Pamelita, linda. Ya. Un mensaje de su radio Alas. Dice: saluda a Hola, nuestro amigo qué Raúl. lindo. Oiga, mi amigo director Ismael Rioseco. Ah, Ismael Rioseco, perdón, perdón. Ismael Muñoz. Oiga, estaba hablando de Ismael Rioseco y otro amigo. Él es el director de Radios de Águila, Radio Cristiana, Evangélica, el Sí. mundo que yo pertenezco, toda mi vida y toda mi familia. ¿Eh? A mucho orgullo, a Qué mucho bien. orgullo. Un abrazo, Ismaelito, para usted, salud para toda su familia. Rodrigo Sangüesa Barraza, grande tío Raúl. Oiga, está la parentela por ahí, ustedes me están nombrando todas personas queridas. Por ahí otro, eso, emoticones, se llaman estas cosas, de Valentina Edo Lo Hernández. vale. Oh, pero, oiga, yo esas cuestiones nunca aprendí a mandarlas. No, yo digo la palabra, dijo, yo no le puedo mandar un monito porque ni dibujando lo puedo mandar. Y mis nietos tanto que hacen esas cuestiones. Oh, Lucía ya. Andrea Hernández Muñoz, excelente conversación, lindos momentos. Oiga, mire, para Santa Bárbara, un saludo grande entonces, Janio, para usted, papito corazón, debe estar en la casita por ahí, Lucía, mi sobrina linda también, hija de un hermano fallecido mío. Mire, Albert Galás, un saludo desde Santiago para mi buen amigo Raúl Hernández. Me toca Oh. justamente ahora ir a chutear. Últimamente nos hemos entretenido hablando de ciclismo, de ruta. Abrazo grande a la distancia. Claro. No nos hemos entusiasmado porque está el calendario comenzando europeo de ciclismo mundial y yo ahí en esa cuestión, no, para mí no me puede faltar, oiga, la mujer, el café ni el ciclismo. Bien, Oh, bien. lindo. Hola. Oiga, un abrazo, Albert, para usted y su familia, todo en Santiago. Bien, muy bien, pero ellos son angelinos, ¿ah? ¿Eh?
familias Ah, está, muy bien. auténticas nuestras. Aquí también la señora María Alicia Vera dice Hugo Vega, pariente de Pincho. Oh, sí. También no está que Hugo Vega, la arena, es pariente de Pincho, dice la señora María, debe ser. Pues. Oh, claro, si ella lo dice, ¿por qué lo vamos a poner en duda, cierto? Exactamente. Vaya, Así estamos que, hablando. ¿Y oiga. cómo la gente tiene la paciencia de estar escuchando a estos viejos hablar pura leche? Es que usted es el No creo. entretenido para contar su historia. Ya, vamos a leer rapidito los saludos para que nos Sí, siga póngale, contando. póngale. Mire, si aquí hay nombres fantásticos. Luis Opazo dice, saludo estimado Raúl, gran profesional inolvidable. ¿Qué le parece? Luchito, oiga que hace tiempo que no vemos a Luchito. Oiga, Luchito, le mando un tremendo abrazo. Puta, y todavía me disculpo y me creerá Luchito, pero en serio, ¿eh? Que todavía tengo cargo conciencia por una vez que Luchito Paso, director, hablo de él porque en nuestro ambiente él hizo muchas otras funciones, pero hablo de él como director de la tribuna. Exacto, Era sí. yo reportero de la tribuna por varios años y un día juega Iberia, como corresponde al calendario. Voy a cubrir el partido, nos vamos con Manolito de Ocares, gran gráfico. Manolito de Ocares, tiro canchilado en gráfico. Oiga, nos despedimos allá con Manolito, hicimos nuestra pega, yo tomo el computador, la época nueva, computadora, quería apuro, casi. No sé cómo Pedro Picapiedra partimos escribiendo hace 50 años atrás y ahora con computadores. Ya yo le mando, le digo a Luisito, yo cubro el partido y le envío toda la, para ganar tiempo, se lo envío por esta cuestión de la señal, el computador. Y hice mi pega, la hice. No sé qué pasó, como yo le pego tan repuco a la cuestión, hice mi cuestión. Se la enviaría a otro correo, Luchito, ahí pasan, el partido era de noche más encima, había que cerrar el diario y me esperaban a mí, yo lo cerraba, no llegaba, no aparecía, pero estaba ahí, yo terminó el partido y 15 minutos después él dio fe de eso porque en el computador acusa todo y dice los horarios y todo. Pero yo no sé a dónde le metí el dedo a la cuestión que la envié para el diario, pero a otra página que es donde el pobre Luchito con la gente allá. 12 de la noche, esperando que yo hiciera mi despacho. Uf, lo había hecho yo, pero lo hice, lo que vuelvo a narrar. No sé para dónde, lo andé feliz de la vida. Yo me fui por mi casa. Oh, Eso es. así que Luchito Paz, un abrazo grande para usted y me disculpa si yo, como usted sabe, hice la cuestión, pero no supe para dónde enviarla. Diga, para dónde. Siempre me bajaba. Y me sigue pasando ahora más todavía por eso. No me meto mejor. Claudia Bataglia Barraza dice, feliz escuchando a nuestro querido y adorado tío desde Coquimbo, cuarta región. ¿Qué le parece? Oh, Claudita. Mire, aquí este le va a gustar. Oye, Dice. el anterior, ¿qué cree usted? ¿Usted cree que me gusta menos de la Claudita, de mi gente, de mis amigos? Saludos, Tata, Agustín. No, sí. Me mató, Fernandito. No, me van a matar. No. Ay, señores, yo estoy en la etapa de soy puro abuelo. Hasta nomás. Yo tengo orgullosamente cinco nietos, tres hijos, cinco nietos. Oiga, y él es mi conchito, más regaloncito. Él es el príncipe de los príncipes. Mire, ve, Muy ve. chinchito. Mi princesa está por ahí mismo, pero no me ha dicho nada. Ya, Ya. ya se iba a comunicar. Vamos a recordarle a los amigos que estamos hablando de radio y hoy con Raúl Hernández Gajardo. De radio, estamos hablando de familia. Y sí, y este programa usted lo puede ver en las plataformas de radiovioleta.cl, bionoticias.cl, en su Facebook, ¿ya? De ambos medios, además queda anclado en el canal de YouTube de bionoticias.cl. Además, este programa se retransmite, vamos a buscar la información, se retransmite, ¿dónde tengo la información? Ah, aquí está, por Pacífico Televisión en el canal 764 en la provincia de Biobío y en el canal
vamos a ver al tiro, 250 de Mundo Go a nivel nacional. Póngale ojo, a nivel nacional. Se retransmite. Oiga, por Dios. Oiga, sáqueme una duda, porque yo soy preguntón, un periodista que siempre hizo prensa. Entonces, el señor que estaba en la reunión nuestra de gente de radio a la cual orgullosamente pertenezco, y usted es nuestro presidente, oiga, el señor, un señor que yo pregunté y el señor no lo conozco. ¿Será ese señor el de la televisión o no lo vio usted en la última? Exactamente, él. Ricardo Candia, que él está a cargo del canal Pacífico Televisión. ¿Y cómo se llama, me dijo Ricardo? Candia. Candia. Don Ricardo, gracias. Gracias, don Ricardo. Mire, bueno, ya. Así seguimos. Voy conociendo más gente. Dele. María Bobadilla, saludos, felicitaciones de la familia Rocha Barraza. Grandes recuerdos, lo estamos escuchando. ¿Qué le parece? ¿Ah? Hola, Lalita, mire, Bebo, me pone el segundo nombre y yo quedo descolocado. Mire, estoy mire. Ya. Póngale, Eliana Barraza Bobadilla dice, ya, ese es mi marido. ¿Qué le parece? ¿Qué le será? Ahora, cuando termine el programa, me tendrá un cafecito, alguna cosita para regalonearme, digo yo. Un pequeño por ahí, me imagino. Sí, pero, cierto, pero dígale que no se apure todavía, porque yo estoy seguro que queda harto, harto que contar. Oiga, ¿y cuánto dura esto? Lo que dure. Ah, ¿serio? Sí, pues. Yo después de hacer tanto radio, tanta televisión, al final, y hay todo el cuadradito, ¿no? Las pautas, las notas, todo. Es que tenía que encuadrarse todo. Ahora ya me relajo, ya de viejo. Ya, póngale. Mire, este nombre le va a llamar la atención. Fabián Gallardo Bustamante dice, saludos, amigo Raúl. Sí, claro. ¿Cómo? Oye, que tiene gente linda que ha escrito. Gracias a todos. Oiga, Fabiancito, sabes que éramos colegas, coincidimos muchos años en la radio Angelina primero y después Camila. Hay un paso, sí. Un cambio, exacto. ¿Cierto? Y él está en Camila todavía, ¿cierto? Él sigue en Radio Camila, sí. Ya, yo me afirmo en usted que el patriarca hoy día de las comunicaciones presente. Maestro de los radios pasados. Fabián Gallardo. Fabiancito, cierto. Yo todos los radiocontroladores, amigos, todos, ustedes que son trabajadores, y bueno, chato. Así que bien, un abrazo. Sigamos con la parentela. Juan Beltrán dice, saludo a mi primo Raúl, un abrazo grande para ti. Te saluda tu primo Eleazar. Luego nos juntaremos a cantar. Oiga, y ahora Palito Ortega va a dar otro concierto y tendremos que verlo. No, si nosotros le hacemos a todos. Yo estoy dedicado, se fijan, yo creo que ya sea, no creo que se van a sorprender. Estoy intentando darle mi vida, ya jubilado, ya retirado, ya ido de todos los rincones laborales, de darle un tinte a mi vida que sea de alegría, que sea de relajo, con las preocupaciones y deberes que hay que tener, pero ya no con esa presión. Por eso me sorprendió lo de los horarios en delante, y dónde están las pautas, dónde están las notas, porque uno vivía en función de toda esa cuestión, la cabeza daba vuelta todo el día y la noche, y dormíamos y despertábamos igual. Si la gente radio es así, además yo creo que medios acelerados para poder sacar las pegas adelante. Oiga, lindo, ¿ah? Lindo, todos los saludos, lindo. Oiga, todas las personas. Y quedan muchos saludos más, pero y mensajes. Vamos a hacer una pausa, no comercial, ni mucho menos. Vamos a hacer una pausa en la entrega de mensajes y vamos a seguir conociendo algo más de la vida radial de Raúl Hernández, que apenas estamos empezando. Oh, si usted se quería ir a la radial. Ya teníamos a Pincho Río Seco, estaba Juan Antonio Maldonado, ya estaba el equipo. Marco Antonio Maldonado. Y sí, está el equipo listo. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí en la Radio Agricultura?
No salí nunca más de la Radio Agricultura del año 60 y a ver, Iberia llegó a Los Ángeles el año 69. Lo tengo muy clarito porque escribí 20 veces habré escrito la biografía de Iberia yo, mientras estaba haciendo periodismo. Luego tuve una revista deportiva incursional, luego la televisión, para finalmente venirme para mi casa, jubilarme, la radio siempre, pero siempre con la radio por detrás, siempre presente, por detrás, muy preocupado del tema radial. Bueno, que eso fue en nuestro mundo, siempre. Oiga, a ver, la pregunta, como dijo el alumno, me la repite, profesor. ¿Cuánto Yo finalmente, a ver, estoy cuando en Radio Agricultura estábamos ahí en ese punto, Fernando, ahí sí, en cuando ese estoy punto? en ese momento la Radio Agricultura. Desde el 60 y le señalaba yo Iberia, llegó el 69, el 68, la institución deportiva que era. Yo la quise mucho, oiga, yo siempre fui un fanático de Iberia, después cómo no me iba a ser fanático de Iberia, siguiendo todas sus campañas primeras, que desde un inicio fueron apasionantes, se puede imaginar lo que era que llegara al fútbol profesional por primera vez en la historia angelina acá, a la capital de la provincia de Biobío, fue una locura, para mí lo fue igual. Pero el año 68, los dirigentes que habría que hacerle, y hay que hacerle por lo menos un recuerdo a cada uno de ellos, iberiano, hicieron una campaña a nivel nacional porque no podíamos, Los Ángeles como Club Deporte Los Ángeles, ¿ya? No podíamos ingresar al fútbol profesional. Se hizo primero, nos pasó por delante por las razones que fueran, Lota Schwager. Oiga, si Lota Schwager ingresó primero, Deportes Concepción, de aquí de la zona, ¿no? De aquí de la zona, y Los Ángeles iba quedando postergado hasta que apareció la idea brillante, yo la encontré, de un dirigente, oye, hagamos una campaña a nivel nacional y traigamos los mejores equipos del fútbol chileno de primera división y con sus grandes figuras de aquellos años a Los Ángeles. Nos entusiasmábamos la hinchada, yo era niño, así que no sé, por aquellos años. Y creábamos conciencia a nivel nacional en las esferas del fútbol. El fútbol es una institución privada en Chile, el fútbol profesional no es público, es privada, por lo tanto hay que andar a la música que toque el dueño de casa. Entonces, ¿y qué pasó? Que el año 68 vivimos una campaña futbolística donde vinieron los mejores jugadores del fútbol chileno de aquellos años. Probablemente usted recuerde al Pata Bendita. Por supuesto. Vino con Deportes Concepción. Oiga, al jugador que a mí más me impresionó de todos los que eran muchos planteles y grandes jugadores, Carlos Reynoso con Audax Italiano. Cuando estaba en Chile, cuando Carlos Reynoso todavía no se iba a México, a la América. Que para mí fue lo máximo que yo he visto aquí en el estadio fiscal, el estadio municipal, hoy Angelino era fiscal aquellos años. El mismo estadio que hay hoy, si alguien se pregunta, ¿y dónde estaría el estadio esos años? Era el mismo de hoy, más antiguo, más viejito, más chiquitito, no, era el mismo. Yo no sé cómo estará el estadio ahora. Yo me retiré y me retiré de mis actividades, pues me dedico a la pura familia. Dios mediante me lo permita, teniendo salud, vida, a mis hijos, a mis nietos, es mi pasión, mi familia, mis hermanos, y no me dedico a otra cosa que más que eso. Y soy feliz, pero tremendamente Oiga, feliz Raúl, haciendo eso. a propósito de eso, usted dejó esto del trabajo deportivo radial por decisión propia o porque
los medios ya no incorporaban más deporte, no contrataban más gente. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue su retiro o la toma de decisión para irse a la casa? La toma fue simple, para mí dolorosa, pero simple. Hice 40 años de radio, 40 años de radio. Y cuando decidí partir era porque estaba viendo Malasca, gestos poco apropiados. Yo ya era una persona mayor, tenía mucha claridad respecto de todo lo que se podía, no se podía hacer, se debía. Y no, dije yo, ya está bueno, esto se presta para manoseo, esto ya se puede prestar para, no sé, para otras cosas. Por lo tanto, yo personalmente decido retirar. Yo personalmente decido tomar la opción de silenciarme e irme para mi hogar. Así de simple. No me costó, lo lamenté, sí, es verdad, porque son 40 años de funciones radiales, pero no veía más luz, no. Y después veo lo que ha ido pasando con los años, con el tiempo, pues de casualidad, yo no programé nada, las circunstancias me llevaron a tomar esa decisión, pero luego de eso no ha habido nada más, no veo, la verdad es que yo no me quise exponerla, ya yo estaba viendo que por esta cosita de que estamos hablando ahora nosotros ya estaba apareciendo, no sé, algo que no me gustaba. Yo comparto con usted, comparto con todo el mundo, pero no soy para enfrentarme a nadie, ni con nadie, por ninguna razón, por ninguna razón. Yo lo tomo de manera más simple, prefiero dar un paso al costado si me debo exponer, o si tengo que, no sé, defenderme de algo que se le ocurre a alguien, y hoy día veo que hay mucha agresión verbal, veo que eso siguió creciendo, todo eso siguió creciendo en el tiempo. Y me siento feliz de no estar, porque me iba a exponer innecesariamente, innecesariamente. Así, ahí estaría un poco la respuesta, ¿ya? Bueno, mire, vamos a avanzar con los mensajes porque sí que son hartos y se nota que la gente lo Bueno. quiere y le escribe su mensaje. Vamos a poner este que es de Juan Carlos Sangüesa. Qué gusto escuchar a mi amigo, a mi querido amigo. He tenido la oportunidad de escuchar esas vivencias de don Raúl. Una vez me invitó a su casa y nos mostró unos videos, imágenes de su tiempo de hombre de radio como también de deportista. Un abrazo, amigo. Por Dios, cómo va pasando la vida, Juanca. ¡Ah! Ya no me acuerdo más, pero gracias. Oiga, salud para su hijito, para su señora, para su familia, su suegra. Usted se salva porque está su suegra en la casita cuidándole a los hijitos. No se olvide nunca de eso que le hizo siempre, ¿eh? Tiene que agradecerle a Dios. Su mamita ya partió. Así que. Bueno. Pero vaya lindo, a mí. Oiga, no, usted me va a descolocar de repente por Fernando, Na, porque mire, escucho con escuche, esta voz de Natalia hombre. Vidal Barraza dice, ¡Nah! ¡Me Natalia ayuda! Vidal dice, me encanta, qué grande relato, saludos. ¡No! La natita la escucharon. Yo tengo aquí, tenía un Su especial de mis fans. Oye, público. por todos lados, Qué que bueno. vinieron a ver el programa. Lindo, lindo, Natita. La quiero mucho. Ya. Patricia Sangüesa Chavarriga dice, saludo, profe Raúl, muchos aprendizajes me dejó en mis años de ciclismo. Saludos desde Winnipeg, Canadá. ¿Qué le parece? No. Oiga, Canadá con muerto de frío, patito. Está con frío, patito. ¿Qué hora serán allá? ¿Cuánto tendremos de diferencia horaria?
Bueno, con Europa tenemos 6 horas, porque tengo un hijo en Europa que vive hace 17 años allá, así que estamos todo el tiempo en eso. Pero el patito se fue a Canadá, la embarró. Oh, oiga, si en Canadá parecen pingüinos los viejos, pues hay que andar dentro de la galería nomás, y, patito, mientras no vuelva de pingüino para acá. Bien, un abrazo grande. Espero que su familia, sus hijos estén bien. Gracias, patito. No esperaba escuchar que usted se conectara en Canadá, en Winnipeg. Uf, ya. Estamos internacionales, oiga. Mire, Carlos Tapia, desde Angol, contribuyendo a la gloriosa caída de cassette radiales con esta maravillosa presencia deportiva radial chilena. Entre viejos nos vamos entendiendo. Un abrazo inolvidable, amigo y colega. Oiga, tremendo locutor Carlitos Tapia. Usted lo conoció, pues lo Sí, pues conoce. somos re amigos con Chao, Carlitos, así que un saludo tremendo. para De Carlitos esas Tapia. voces que. Cierto, un abrazo grande, Carlitos. Gracias por llamar, por escribir. No sé cómo se llamaría esto por escribir, porque escriben, Escribir por enviar ¿cierto, mensaje. Fernando? ¿Usted está manejando? Oiga, puta, Carlitos, muchas gracias. Me remonta a mis años angolino, que fueron 5 años nada más, pero a concho, ay, a concho, yo no sé, en Angol viví 5 años, pero tan lleno de cariño, de afecto de la gente, de mis amigos. No, Angol es pa' puro amor, ¿no sabe usted? No se vive de otra manera en Angol, puro cariño, puros amigos, puro. No, Angol. Oiga, pero la voz de Carlos Tapia, yo la admiré. Obvio que la respeto mucho y no sé si estará haciendo radio, ¿qué sabe usted? No todavía. Y cuando digo no todavía, porque ¿Cómo? siempre está la posibilidad. Ah, ya. Bueno, Carlito, un abrazo grande y que siga. Su voz debe Es que, estar en la radiotelefonía chilena. cierto, cierto que debe estar, Saludos. a decir por Sigue, él, siguiente. en Angola es difícil que él pueda hacer radio. Sí, ¿por qué? Sí. Para Pregúnteme. él, sí, lo que pasa es que en Angol poco valoran el trabajo de los profesionales. Oh, ya, no opino. Hagámosla simple. Pero Así Carlito, un abrazo grande para usted. Un abrazo grande. Una tremenda voz. es. Sigamos. Juan Beltrán dice un saludo, primo. Te estamos viendo, te quiero mucho. Sí, primito, sí, primito. Él es mi cantante. Yo tengo artistas famosos que son mis favoritos, pero él es primero, ¿ah? Puta, Ya. no, ya bueno para cantar, bueno para cantar. A mí me hubiera gustado tener una voz para cantar. Yo tengo voz, pero para revolverla. Ahora, uno que me dijo revolverla, no relato, no canto, no dirijo, no hago nada. Yo me la paso bien, ¿no? Ya. Gladys Rocha dice, grande tío, qué linda historia nos hace revivir su carrera radial. Mira, Rocha, Gladys Rocha. la chanita, chanita, linda, preciosa, una sobrina más linda que el sol que tengo yo. Ya, A ver, ella que. oiga, vamos a hacer una aclaración. Lo que pasa es que aquí aparecen con los nombres verdaderos y en la familia nosotros los conocemos por otros nombres, ¿no es así? Por eso que le No, cuesta como identificarlo. claro, los nombres de cariño, los nombres de amor. Es que ellos fueron nuestras muñequitas, en el caso de la Chanita, linda, preciosa, chiquitita. Hoy día, claro, mujeres profesionales, perdona, a lo mejor hasta las incomodo. Yo por aquí, igual aquí tengo a mi lado, entre mis fans que vinieron a ver el programa allá en la casita, la Valentinita. Y yo sé que la Valentinita ya la veía chiquitita. Tenía una voz muy especial. Voz de mando cuando era chiquitita, así que no, que se prepare el que le va a corresponder hoy día, una profesional, ingeniera comercial, ¿cierto? Ingeniera comercial. Y uno, a uno se le quedan en el alma, el corazón, su familia, sus familiares, como cuando uno las tenía en brazos chiquititas. Así me pasa con la Chanita, me pasa con todas en realidad. Besito, Chanita linda, con mi ahijada que recién la escuché por ahí, la Natita linda. No sé dónde estará la Natita, porque ella también es, quiero que es. No, me
Todos los títulos de los niños tienen todos ya profesionales, todos titulados, ¿no? Pero a uno como viejo, se le olvidan los títulos que tiene. ¿Cómo? Pero algo de que era la Chanita, de, no, Chanita, no, la Chanita es. ¿Qué es lo que? Pero ¿qué es lo que es la Chanita, su título? Nutricionista. Nutricionista Chanita, si me cuida ella, me trata ella, me lleva a su estudio. No, me cuidan por todos lados los sobrinos. No sé qué, cómo me va a cuidar el ingeniero comercial, me va a poner números ahí, me va a hacer multiplicar para que no pierda la memoria, para que no me agarre el Alzheimer, no sé. Bueno, pero no, la familia es muy querida. Yo tengo la suerte y la bendición, porque eso es una bendición, tener una familia así por todos lados, sobrinos completos. No sé, todo y cariñoso, todo. El Ariela programa Rivera de Valenzuela dice, qué lindo escuchar su relato, tío, desde Santiago, cariños. la leche. Oh, qué lo que ya no quiero decir nada. Anita, mi nuera, de mi hijo mayor, nuestro hijo mayor, porque yo no puedo tener hijos solo. Sí. Así que. En fin, por cierto, la lejera Oiga, que aquí compartir. hay un nombre que Venga, besito. A usted lo conoce, dice Norman Matus, saludo al gran Raúl Hernández. Norman. O sea, este viejo, yo le dije en la reunión anterior a Norman, oye, es esto que ya yo estoy, ¿qué estás haciendo? Nada, yo estoy relajado, estoy ido, estoy en mi casa, me dedico al. No a la agricultura, al campo, miro cómo vuelan los pajaritos, vivo feliz, lo mejor que puedo dentro de mis posibilidades. Y radio, no, no tengo idea. No tengo idea de lo que está pasando en el fútbol hoy. Tampoco quiero saberlo, porque lo hallo tan desabrido hoy día el fútbol, después de las Copa América que ganamos, el no sé cuánto, ganamos, cáchese, al tiro nos dimos el carro de la victoria. Y después me bajé y no sé más. Hoy día no entiendo nada. ¡Oh, me retó ahí! No sé con quién estaba ahí. ¿Con quién estaba yo en la reunión? Ahí está el Norman y alguien más. Los dos me retaron, pero ¿cómo te vas a desconectar? No, si no me desconecto, me pierdo por rato. Pero estoy Estaba el atento a lo video que de Cheno ocurre. Jorquera y de José Álvarez, del Pepe Álvarez. Ah, ya. Ahí me retaron. No, El el Norman chino no fue, ¿ah? ¿Eh? dice, sí, Norman dice, fantástico escucharlo, gran relator y persona. Otro hombre de radio acá le saluda, Fermín Díaz Vargas, saludo de Fermín Díaz. Fermín, ¿sale en la Bio-Bio todavía, cierto? No, Fermín está en Quilaco. ¡Oh! ¡Qué Por allá bueno, lejos! ¿Dónde está? Bueno, cerca de nuestra provincia. Oiga, está. chú, ¿y cómo supieron ellos que estaba en esta cosa hoy día? Vamos a estar aquí. Alguien comentó. Bueno, yo, gente rara, informada también, Fermín. Bien, Fermín, bien, bien, bien. Un abrazo. Nuevamente tenemos a Carlos Tapia, dice, gloriosa figura del ambiente deportivo, radio radial chilena, Raúl Hernández, qué manera de caerse el cassette viejito. No, o sea, esto que te parece una. Bueno, hablemos de radio, sí, está bien, pues. Oye, bueno, el nombre hablemos de radio, pero los colegas, los amigos, la familia. Lindo, lindo, lindo. Sé de cómo pasaron esos años, por dónde pasaron nomás, digo yo. Sí, hoy veo a mis hijos, bien, mis nietos grandes. Ay, señor. Ponga atención porque dice, lo estamos viendo, tío, María Bobadilla. Ya, ¿quién es Matías Bobadilla? Porque me cambian el nombre. Ah, los. Nos estamos viendo, tío, ahí me mata, porque claro, yo tengo una cuñadita linda, Gladys. Ella debería ser María Bobadilla. María Bobadilla, pero son todos. Oye, ¿por qué no Barraza? Si son Barrazas, si ahora estoy cayendo, ¿por qué? Yo miro a mis fans para que me contesten, para allá un poco me ayuden, porque me están afirmando por todos lados y me están soplando. Raúl, mire, el ¿Ah? siguiente mensaje de la Valentina dice, si hay uno en Canadá, se está viendo por todo el mundo, tío Raúl.
Oye, no, no. ¿Sabe qué? Yo le voy a cobrar derechos de autora. No, oiga, También. encanallá. Oiga, en Canadá. Sí, pues si el patito Sangüesa está en Canadá, en Winnipeg. Por eso le Tengo dice, un hijo que si está hay uno que está en en Canadá, Francia. es porque lo están viendo en todo el mundo. Oiga, así esta cosa. Así es esta cosa, pues. ¿Dónde nos escondemos entonces? Yo no me voy a asustar, pero ay, señor, no Mire, deje hay vivir harto. tranquilito aquí en mi Vamos, vamos casita, rapidito con digo. los saludos porque son hartos. Y no me gusta dejar los saludos pendientes. Dice Ah, sí. Eliel Hernández, saludos hermano, sin duda un gran locutor. Hermano, peladito, mire, peladito, gracias, peladito, chuta, buena, buena, peladito, bueno, Grande después tío de Raúl, grande. Francisco Alexis Hernández Peña. Panchito, bien, mi sobrino, ese sobrino, puta, los caros, cariñosos, porquería, no, si tengo Víctor muchas Jara arterias. Veloso, saludos, maestro. Ya no hay qué cara poner, me sale un familiar querido, me sale un papá, un hermano, me sale un sobrino, y ahora un amigo de muchos Mire. años, bicicletero, pero como el solo nomás, ya. Y Fermín agrega algo más. Gran ciclista fue Raúl en su tiempo y relator. Oiga, de los dos haremos uno hoy día, ¿o no? Fermín, usted me lleva marcadito, pero bien, que de los dos arme uno que salga bueno, ya yo me conformo. Natalia Vidal Barraza dice: mi saludo al tío Raúl, que sepa que todos los estamos viendo. Ay, Natalia, la Nati, oiga, Armando Jara una. dice: don Raúl, un gran comunicador como persona y como hombre de radio. Grata su conversación y amistad. Gracias, don Raúl, por haber tenido el gusto de conocerlo. Atentamente, Carlos Sáez. Estoy en la mente, Carlito Sáez. Me tiene más perdido de repente nada. ¿Sabes qué? Carlito Sáez es un gran locutor, ya retirado también. El de nacimiento, ¿cierto? El que vive ahí Tuvo el en nacimiento, San pero que vive Martín. aquí en Los Ángeles. Sí, Carlito. Amigo de muchos años, de esas tertulias que no se acaban nunca y que no cansan nunca, Carlitos, ¿sabes? De repente se le revuelve. Tengo unos amigos, ¿sabes? Y entre ellos, la otra vez, yo saludé a uno por teléfono, me llama Carlos, ¿sabes? Me dice, yo pensé que estaba hablando con este Carlito, el colega, el locutor. No, era un otro señor y ahora se me revolvió cuál de los dos era entre mí. Es Carlito, ¿sabes? El locutor, y usted me la hace cortita y yo clarito. Carlito, un abrazo. Faltan esas tertulias, pero ya estamos bien. Ya no vamos a conversar. Dice Todo. Ismael Rioseco La Arena, dice: usted, Raúl, es la buena persona que fue su padre. Que Dios te bendiga. Lindo recuerdo. Hugo Vega La Arena era mi pariente. Oh, con el guatón. Sí, pues. Mire. Oye, Pincho, y ahora usted me dice que también conocía a mi papito. No, Cortela. Oye, Fernando, usted no me deja de sorprender. Mire las cositas que de repente van saliendo. Cuando tengo una vida recorrida, me falta la última estación de mi vida. Y recién me informo que Pincho, mi amigo lindo, guatón, conoció a mi papito. Ah, hombre de esfuerzo. Lo veo a mi papito yo empujando su bicicleta, fue su auto toda la vida. La bicicletita y murió como un soldado ahí, bien cuadrado en su lugar de trabajo. Muy jovencito se lo llevó Dios, nada más. Oiga, pero eso sí que me sorprende, Pincho, ¿eh? Tengo que encontrármelo alguna vez o comentando para preguntarle cómo conoce a mi papito. Eso ya me emociona más. Qué bueno, de esto se trata este programa, de emociones, de conversar, de saber, de conocer. Fernando Claramunt dice: saludos, Raúl, gran persona, siempre lo recuerdo con cariño. Chuta, Fernando, cabrito, joven éramos, puta, todos fuimos jóvenes alguna vez, Fernandito.
¿Dónde estará dándole a la peguita todavía Fernando? Porque Fernando estaba a ver en, me parece que en los CCU, creo que era hasta, bueno, puede haber cambiado una, dos, tres veces, pero es un hombre de éxito, Fernando, de La Galva, no me diga de dónde, de La Galva, bueno. Lilita Solís, grande mi tío Raúl, lo amamos mucho. Oiga, tengo más familia que planta en el desierto, ¿cómo dicen? No, que planta en el bosque, porque cómo, diablo, tanta linda familia, ¿no? Y cada uno es más lindo. Oh, bien, ¿Cierto? Lilita, para todo su grupo familiar ahí, para segundo. Es que si me pongo a nombrar, siempre voy a dejar a alguien afuera, mejor no nombro a nadie. Pero para todos, un besito y un cariño en su casita, Lilita. María Para mi Victoria niño. Peña Enostroza dice, qué buena entrevista. Saludos, cuñado. ¡Éjale! Ya, no, mi vecina. No, 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 buena, buena, me empiezo a emocionar de repente, ¿eh? Se me Y empiezan a doblar las piernas ya. No, que pierdo empiezan lucidez mental, así yo. No, no, ¿ah? Raúl, empiezan a aparecer ahora mensajes del deporte. Atento. Dice A ver. Rodrigo Aspe, saludos don Raúl, de mi padre Marcial Aspe y a toda su familia, un gran abrazo. Oh, mira, Rodrigo y con Marcialito, Rodrigo, todo mi respeto para usted, señor, para su padre Marcial, gran amigo en su época de futbolista, de jugador. Marcial, ¿usted recuerda a Marcialito, papá del jugador de Iberia? Un Esto, Marcial, jugadorazo, esto sí, pues. un jugadorazo y un señor. Marcial, la Sí, pues. orgullo, amigo, amigo, un Hace tiempo que no gentleman. ¿Cómo? Hace tiempo que no me encuentro con él. Sí, no se ha visto y un hombre tan correcto. No parece que haya, venga del fútbol, ¿eh? No ¿Cierto? digo que sea malo la gente del fútbol, pero es diferente a toda la gente. Fue y lo será siempre Marcial por su calidad de persona. Rodrigo, gracias por llamar, no sé cómo subir. Ah, ya. Yo tengo un relacionado al público, le puso, hasta el gato le puso que Fernandito me tenía contratado hoy día para esta entrevista, para recordar. ¿Y qué estamos recordando? Estamos saludando, pero Estamos saludemos recibiendo porque los saludos. hacemos patria. Ya. Es que Oiga, esto es un parte del saludo para programa. todo en su casita, Rodrigo, ya. Y para Marcialito, puta. Siempre me robó el corazón Marcialito, pero me refiero a Marcialito, hijo, el hermano mayor de Rodrigo, que sí, arriba, ya. Lo vi tan chiquitito, lo vimos en la guatita con mi señor. Coincidimos por ahí en domicilio. Y antes que naciera ya lo conocía. Entonces, Mira, qué cuando bien. nació Marcialito, puta, quedó para mí como mis hijos, que los recuerdo así de. Yo veo a Marcial de un hombre hoy día, hecho y derecho, pero para mí Marcialito. Marcial, sí, pues. Eso. Seguimos con mensajes. Eladio Sepúlveda Oh, Ramírez. Un saludo a don Raúl Hernández. Se le recuerda hablando de deportes. Un abrazo de sintonía deportiva y retromanía musical Los Ángeles. ya, retromanía musical. A ver, ¿quién era el? Eladio ¿Quién? Yo no. Sepúlveda. Eladio. Grandote, Eladio. Ya. Y Retromanía, al final, un nombre espectacular, estos cabros. Bien, bien, bien. Sigo avanzando, señor, porque usted me va a tener hasta el Norman desayuno, no Mato sé dice, si no te me. olvides de mi saludo al gran Raúl Hernández. A la vez que trabajamos juntos, no fue precisamente en radio, sino en una revista deportiva que Raúl creó. Gratos recuerdos. Oh, se está acordando de Mira. Mundo Deportes Revista, Sí. claro. Sí. Tienen buena memoria estos cabros, me la recuerdan a mí. Bueno, son jóvenes, bien, bien. Bueno, buena gente, ¿eh? Buena gente, buena gente. Oiga, Gracias, Norma. Antonio. Aquí quiero hacer una aclaración. Antonio Rocha, está bien buena la entrevista, dice, un gran referente en el ciclismo. De igual manera, saludos de Eliancito Rocha desde Macul. Ahora, aquí te quiero ver el leoncito, claro.
¿Cómo es sí, es uno de mis sobrinos. Es uno de mis sobrinos, Toñito, no. Me complica la vida, Toñito. Usted para mí es Toñito. Toñito, mi sobrino, regaloncito. Y no me puedo acordar de este Fernando, me tiene la mente. De lo, ah, el colecuá. Ahí me acordé, para el diancito, el saludo para mí. ¿Qué sería si él es mi sobrino y el otro sería sobrino nieto? Para Exacto. mi sobrino nieto, el colecuá. Ah, eso, como dijo Álvaro Sala. Eso quise decir. El colecuá. Mire, Toñi. y aquí dice, está bien buena la entrevista, pero en realidad de entrevista tenemos poco. Sí, estamos conversando de saludos. Usted manda, sí. Oiga, yo soy material dispongada, dijo Pincho, ¿ah? Y maestro tenía eso. Ya Tanto estudio, viene brillante con el de. recuerdo. Dice Norman Mato, se me olvidaba, trabajamos juntos en Todo Diario y Radio Angelina, con Norman. Todo diario. Oh, todo aviso, ¿no era? Todo Es que, ya. Si él dice todo no, diario, los nombres no han. Todo Aviso era el periódico de aviso y Todo Diario era un diario donde entregaba información, que también era de la Claro. misma empresa. No me acordaba de eso, Norman. Mira, ya. No me acordaba. Oiga, que hemos hecho cosas en la vida periodísticamente hablando, ¿eh? Radio, diario, revista, televisión. Ya. Estamos Grande conversando con señor, Raúl yo pude Hernández hacer todas esas Gajardo cosas. a través de radiovioleta.cl, bionoticias.cl, y este programa lo puede ver en las plataformas de Facebook, en Bionoticias y Radio Violeta, y además anclado en el canal de YouTube. Y será retransmitido en el canal 764 de Pacífico Televisión, para toda la provincia de Biobío, y en el canal 250 de Mundo Go para todo Chile. 764 el canal de TV aquí. Sí. Oye, yo no sé cómo podría conseguirme eso. Usted sabe, vivo para el sector rural. Yo ya me retiré a los cuarteles de invierno. Yo vivo fuera de la ciudad. Cuando ya me jubilé, dijimos, lo teníamos planificado con mi esposa. Dijimos, ya busquemos que cuando viva la última etapa de nuestras vidas nos vamos a vivir al campo para estar tranquilos. Y por Dios, que tenemos tranquilidad, paz. A lo mejor eso me da todavía alguna vitalidad, alguna energía. Uno está pifiado igual, pero al mal tiempo, buena, no echarle más, necesito tal. Oiga, De aquí Raúl, nadie se salva de nada. oiga, sigamos conociendo algo más de su pasado radial. Ya. Oiga. Después de Radio Creo que Agricultura, quedamos cuando. ¿Ah? después de Radio Agricultura, ¿surgieron otras radios por ahí? Sí, pues sí, di más vueltas que el perro con no sé con qué. Oiga, sí, pues claro. La primera fue, todavía yo estoy muy joven, ¿eh? Ya estuve en la agricultura, Radio Agricultura, que era la única radio que existía en Los Ángeles por aquellos años, no había más. Luego fueron llegando otras emisoras, la radio, no, Radio Higgins. Creo que fue Radio Higgins en el orden, después usted me puede ayudar, corregir o. Yes. Después apareció Radio Ya, Higgins. ya ahí aparecieron lindos colegas más. Oiga, ahí en Radio Higgins apareció mi primer compañero de relato, no compañero de radio, pero de profesión, que en paz descanse también. Pues ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Esos mis amigos fallecidos. Jaime Tapia. Metavia, Jaime ¿ya? Tapia Salamanca. ¿Se acuerda usted de Por Jaimito? supuesto. Por supuesto. Claro, relator también. Compartíamos nuestro trabajo, cada uno para su radio. Y yo siempre, yo toda la vida, oiga, con quien sea, si yo puedo haber trabajado en la radio 1 y mi colega en la radio 2, y yo me da, para mí era mi radio, si yo tenía que pasarle todo lo que yo tenía, yo se pasaba, compartía con él, entregaba todo. No, yo nunca me compliqué la vida laboralmente, ni personalmente, ni hasta el día de hoy, por nada con nadie. Si Dios nos entregó en este mundo la posibilidad de que cada uno tuviera su oportunidad y lo demás lo administrábamos nosotros.
Entonces, hagámoslo grato, ¿no? Y ahí muchos años compartiendo nuestro trabajo, cada uno en su casa radial, con la nueva radio, la radio O'Higgins, Jaime Tapia Salamanca, gran relator. A propósito de relator, gran amigo también. Pues yo lo sentí siempre un amigo. Nunca me compliqué ni con él ni con nadie, pero con nadie, ¿no? No, ni un problema. Así que lindo recuerdo, porque ahí ya había más radio, nos encontrábamos no solamente aquí en Los Ángeles, fuera de la ciudad, se necesitaba que uno de repente le echara la manito al otro, o simplemente nos saludáramos con cariño, con respeto, consideración, y para mí eso me bastaba. Yo sé cada cual la de cada cual, usted la suya, yo la mía, y hagámoslo bien, y ya, Fernandito, chao. Y nos encontramos en la otra. Así que ahí empezó a ser la radio ya más abierta, porque nosotros vamos a pasar, las instrucciones quedan. Así Exacto. que tenemos que cuidarnos nosotros, querernos nosotros, y hasta el día que Dios nos tenga sobre esta tierra, no importa de dónde haya sido, dónde sea, de dónde será, pero si compartimos una afición igual como es la radio, bienvenido, bienvenido. Por eso estamos conversando ahora. Yo te decía cuando me invitaste a tu programa, pero encantado, ni un problema. Y a propósito, ¿sabes que un amigo mío supo de esto? ¿Cómo saben? Y me invitó a su radio. No, Rodito, tiene que venir para acá. Yo les encantaba. Yo no tengo ni un problema. Mientras no me atore, yo sigo hablando. No, sí, ya no tengo remedio. Oiga, como dijo alguna vez el gran Julito Martínez, me sentía raro porque llevo como 14 minutos sin que haya tomado un micrófono. Ya llevo como... Ay, me reí esa vez, después lo entendí. Le pasa a todos los hombres de radio. Bueno, así son. Oiga, Raúl, usted delante habló de 5 años vividos en Angol. Sí. Claro. También hizo Así fue. Así fue. Seguíamos con la. Yo estaba, bueno, siempre cumpliendo mi función en Radio Agricultura Los Ángeles, pero yo quería independizarme laboralmente, no porque quería tener mucha radio, nunca la pensé, eso nunca pasó por mi mente, sino que yo comercialmente quería instalarme, que ser independiente. Y por esos años yo andaba mucho, estaba muy vinculado al ciclismo chileno. Entonces dije yo, voy a buscar una oportunidad, si me resulta, por parte del ciclismo, de la bicicleta, un negocio de bicicleta. ¿Y sabe qué? Esto nunca lo he dicho así desde este punto de vista, pero en realidad fue así. Pensé que aquí en Los Ángeles el mercado estaba completo. No, no me instalo en Los Ángeles, voy a buscar mi posibilidad, pero en Los Ángeles no me atrevo, están este, está aquello, está lo otro. Yo decía, pero cuando han pasado los años, qué reflexión más estúpida, hice yo. Porque te estoy hablando que yo estaba por aquellos años muy vinculado al ciclismo y le metía fierro todas las semanas. Y ahí me iba muy bien, me fue muy bien toda mi vida hasta el año que me retiré en 91, que me retiré como campeón de Chile, o sea, ser el número uno de mi país. Entonces, yo no sé por qué ahí, no sé, se me... No sé cómo definir. No, no tuve esa grandeza. Eso que dijo alguna vez, siempre se me quedó en la mente. Vea usted, muchas cosas se quedan. Créete el número uno. No eres el número, créete el número uno. Se lo puse a Bombalet, con quien hicimos también muchos
muchas buenas migas, radialmente hablando. Yo nunca fui amigo de Eduardo Valdés, pero lo traje a Los Ángeles, lo instalé en la radio donde yo estaba, compartimos, porque no, a mí no me complicaba la vida, nunca me complicó ni me va a complicar nunca tener a alguien que sea gigante para algunos, pero de esta vez que cuando me voy a instalar, quiero instalar un negocio, el rubro que yo había definido, la bicicleta, oiga, no actué igual. Y finalmente, por un dato, terminé yendo a mirar Angol. Miro la ciudad, digo yo, ya, en desarrollo. Va a crecer esto, lo otro, y yo voy a partir de cero aquí también. Oiga, me fui. Ah, ya hablo con el jefe de la radio, don Sergio Jiménez. Oiga, don Sergio, y le planteo, me quiero ir a Angol y por esto y por esto, porque conversamos y él me dice, ¿sabes qué? Ya, si te decides ir a Angol, porque él me dice, toma la decisión, si te decides ir a Angol, te vas a trabajar a la radio Los Confines de Angol, que también por aquellos años era la única radio que había en Angol. Estamos hablando ya hartos años después, pues ya, ¿cuánto sería? Como el 80. Y te vas a trabajar a la radio Angol. Yo le pregunté si había área deportiva, esto, lo otro. Sí, te dijo. Hay una persona, hay un profesor que está a cargo del programa deportivo, pero yo sé que le sería de ayuda. Así que yo te sugiero que si tomas esa decisión, me vuelvas a decir y hacemos los arreglos y te vas. Y así pasó, me fui a Angol. Comercialmente no era el paso que yo debía haber dado, yo lo debía haber dado para ir a Los Ángeles, porque yo me estoy tirando otra vez las mechas yo solo, nada más. Pero radialmente me fui, me instalé el primer día, llegué el primer día, el otro día ya estaba al aire en la radio Los La Confines de confine. Angol. Oiga, pero comercialmente yo coincidí y terminé, concluí mi tema, mi sueño de comerciante, porque vino la gran debacle económica en Chile, la del año 80. Pero la El año gran 82. debacle, claro, que terminó el 82. El 82 terminó, concluyó, quedó la grande. Bueno, en todo Chile, si se El recuerda. reconocido dólar a 39. A 37. Y al otro día, de repente, nos acostamos todos debiendo, los comerciantes debiendo 10 pesos con ese dólar y nos levantamos debiendo 100. Ah, Exacto. no me digas nada. Y nosotros, yo que estaba intentando, menos mal yo en realidad tenía otra actividad, es como me movía también, porque no me fui solamente con el negocio. El tema radial estaba, mi pega la estaba haciendo, y por ahí tenía otro ingreso, pero no, sí quebró el país, que no iba a quebrar yo. Pero, oiga, Angol fue para mí una fuente de revitalización de mi vida y de la nuestra con mi familia. Llevábamos dos hijos con mi esposa. Ellos crecieron esos 5 años que estuvimos en Angol en un ambiente tan apacible, cariñoso, respetuoso, que no lo vamos a olvidar nunca, nunca. Lo comercial no anduvo. Concluimos y convenimos muy simplemente que eso no ocurrió, pero en lo afectivo, en lo familiar, no fue imborrable lo que vivimos en Angol durante 5 años, pero hubo que venir, si ya estaba quebrado todo Chile, gente, y no íbamos a venir nosotros a quebrarnos. No, comercialmente nos vinimos quebrados, no resultó eso, pero bueno, como para
recordarlo de repente con tristeza, porque partimos con un saquito de papa y nos volvimos con, ni con el saco, fíjate, porque había quebrado mi país. ¿Qué le vamos a hacer? No era yo. Porque cuando yo sentí mucho dolor, mucha angustia, cuando supe en la prensa, el día que quebró Yarur Irma en Chile, sí quebró la banca entera, como recordará el país, las personas mayores, por eso los jóvenes de hoy, ¿cómo que el empeño? Sí. De alguna manera se sobrevive, se sale, porque si pasamos de un país entero quebrado, pero entero, ¿no? No, si cuando quebró la banca, porque yo dije, pero bueno, y si quiebra la banca, ya habrá que esconderse, ¿qué vamos a hacer? Y quebró la banca. Ahí ya. Bueno, entonces tiene ese sinsabor el paso nuestro por Angol. Pero de la parte humana, no. No, no hay nada que hacer. Angol es lindo, lindo, precioso. De corazón, ¿no? Su gente. No, no, no. Lindo. Ahí Yo me quedo con eso. me imagino que tuvo que relatar el duelo, el clásico Malleco Unido Iberia, en más de alguna oportunidad. Todos esos años lo tuve. Claro. Eran muy buenos esos partidos, ¿eh? No. Oiga, y en ese tipo de duelos deportivos se dan unas situaciones, se viven tan especiales. Mire, una vez, un botón nomás. Estamos aquí en Los Ángeles y por algún. Yo siempre fui amigo de algunos jugadores, muchos jugadores a la larga del tiempo, pero en los años, los largos años, porque al principio Iberia, que no era amigo de los jugadores, porque había una pasión los primeros 10 años que no, 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 era. Iberia era grito y plata, así. Era 10 años, los primeros 10 años era una cosa de loco acá. Y toca el clásico alguna vez, Iberia Malleco, porque era Iberia local, mañana, domingo. Y en la tarde, como a las 7 de la tarde, yo vivía allá en Santiago Buera. Y cuando de repente, como a las 6 de la tarde, alguien me avisa, me dice, oye, ¿sabes tú que se van a juntar los algunos, no los planteles? Al otro día jugaba Iberia Magic, se van a jugar, se van a juntar los jugadores de Iberia con los de Magic, algunos, y te están invitando. Cuento corto, yo partí. A las 10 de la noche nos juntamos y a compartir ahí, pero éramos unos 20 personas, seríamos, y habrían unos cuatro jugadores por lado, cuatro de un lado, cinco del otro, por decir. Y lo único que se conversaba era que mañana, sálvese quien pueda, Todos oye, ganaban. todos, sí, ahí los jugadores, 10, el otro. Y al otro día, esa noche, compartiendo camaradería, abrazos, somos amigos, amigos. Al otro día se toquían hasta por debajo de la lengua. Oh, los clásicos, digo yo. Oh, María. No nos creería la gente que anoche habíamos ahí, cuatro o cinco, y yo veía al Luchito con el Pedrito, que lo pasaba, lo remataba patada y después lo volvía otra vez para pasarle otra ronda. Ah, oh, María. Y en la noche anterior estaban abrazados y los dos felices de la vida y compartiendo. Oigan, los clásicos, clásicos de esos que si uno le coloca intensidad y virulencia a las acciones, no, los clásicos, eso era. No, no. De esos que ya no se viven, ¿qué se van a Exactamente. vivir? Bueno, así Raúl, que, vamos a así. seguir leyendo los últimos saludos porque ya vamos a tratar de hacerla lo más cortita posible porque no quiero que se me quede ningún mensaje. A ver. Lili te dice, grande mi tío Raúl, lo amamos. Aquí Gracias, gracias. hay una, oiga, aquí hay una anécdota que quiero que usted también me la cuente. ¿Qué tal? Dice,
Eliana Barraza Bobadilla, ¿usted sabe quién es? Dice, yo recuerdo una vez que gritando un gol estallaste en sangre de nariz y te sacaron de la transmisión. Un recuerdo que tengo de niña. Magali Hernández. A la Magali se acuerda, mira, mi hermana chica es mi hermana. No, bueno, nadie es chico en mi casa, si yo tengo como 10 años ya, el otro tiene 30 años. Ay, chuta, la lecera, claro, sí. ¿Sabe qué me pasó? El primer partido de mi vida, más encima que yo relato. Mira. El primer partido de mi vida era. Yo tendría el cuerpo de un alfiler, flaco, de flaquito, cabro chico, flaquito, pesada, no, sí, me alimentaba con alpiste, puta, no, sí, no, sí, yo creo que no, sí, no pesaba nada, delgadito, y me confirman que voy el domingo al estadio, entre la muestra esa que hizo el Héctor, el guatón, uh-huh. Hugo, que la lleva a los estudios, los estudios la ven, conversa el gerente de la radio con don Marco y dice, oye, ¿sabes qué? Llamemos a este cabrón. Si pasó todo en 7 días más o menos. Me llaman y me dicen, oiga, ¿sabes qué? Puta, esto es suyo, ¿cierto? Sí, ah, escuché de nuevo, claro. Oiga, le tenemos una propuesta. Se anima el domingo a ir en vivo así como un partido así. Así no a capela, no, ni una prueba más, y ya lo que con lo que escuchamos, yo creo que se puede. ¿Cómo? No, yo dije, ya, qué más arrestado que yo, el cabro chico. Y claro, partí para el estadio ese día, me llevaron, nos juntamos en los estudios, partimos todos juntos al estadio. Y claro, yo me pongo, pero ahora había que ponerle, ya está Iberia, Club Deportes Los Ángeles, el año anterior a que llegara Iberia, el 68. Y yo me pongo ahora de letra, no era ya lo que yo tenía en mi mente, lo que recordaba, mi imaginación, no, nada, era la vivencia, la real. Y claro, yo me empecé a emocionar y se me empiezan a subir las pulsaciones, seguro, no sé, cabrón chico. Cuando de repente nomás yo siento, ¡fa! Salta la sangre arriba en la caseta. Estábamos en lo mejor en algún minuto del partido. Al hospital fue a parar el relator. Que había tenido problemas con una arteria. De una fosa de la nariz. Me cauterizaron y listo, pasó. Pero hasta ahí llegó el relator, porque más que votar la cuestión. Oh, fue el primer día y dije, ya pensé entre mí, yo después que ya me recuperé en la noche y todo. Ya dije yo, esto sería todo entonces. Yo creo que con esto se terminó toda la cosa. No, para mi sorpresa, me vuelven a llamar, me dicen, ya, ¿y cómo se siente? ¿Se ha recuperado? ¿Estaban preocupados un poco? Y volvimos a la etapa siguiente, a lo que seguía, y de ahí para adelante nunca más ni una interrupción. Pero debuté con una hemorragia, de una explosión, no sé cómo lo llamarían los médicos, no sé qué nombre le tendrán. Así que, pero yo, ¡fa! Dejé ventana, ¿cómo se llama el vidrio? De adelante, de a mis colegas los dejé todos tapados en chispas de sangre, lo que le tocó a cada cual, estábamos todos ahí en la caseta. Así que ese fue mi momento, mi inicio, el primer partido más encima en que yo aparecí por radio. Así que, pero nunca, gracias a Dios, se repitió, nunca más. Que qué después bueno. Tuve algunos eventos, pero no, nunca más. Sí, entre nervios, tensión, no saber manejar no sé qué, no sé cuánto, ni sé dónde, ya, listo, todos le dan una explicación, pero yo simplemente sabía que estaba patelaucho, no, eso es todo. Claro, así es simple. Qué bueno. Ismael Rioseco dice, gran campeón de Chile en ciclismo, y yo lo relaté a todo el país en la cadena de Radio Agricultura. Cuéntenos algo de esa carrera, ¿dónde fue?
aquí el año 91. Hace rato ya eso. El 91 fue camino en la ruta Santa Bárbara. La ruta Santa Bárbara, claro. Mira, sí. Yo estaba concluyendo mi carrera deportiva con algunos problemas de rodilla, que es natura que se atrofien, porque es tanto. Yo llevaba 20 años dándole a la bicicleta sin parar, dele, ¿no? Entonces ya había que retirarse. Yo me iba a retirar 2 años antes y confirmaron a Los Ángeles como sede del Campeonato Nacional de Chile. Los campeonatos nacionales que se hacen en todos los deportes, y ese año, el 91, teníamos, en la década del 90, teníamos una directiva del ciclismo muy, muy notable, grandes personajes deportivos, y se ganaron la postulación y se la trajeron a Los Ángeles. Entonces yo dije, ya, yo me aguanto de alguna manera con mis rodillas malas y hasta que llega el campeonato nacional. La sufrí de una manera, porque se sufre cuando se está lesionado, hay que estar sano. Pero yo quería correr el campeonato nacional en mi tierra, en mi casa, y despedirme por allá, que todo lo que había ganado lo podía redondear, coronar con esa carrera que iba a haber en Los Ángeles, que se iba a desarrollar. Y así pasó. Me cuidé, tuve un año, pero el 91 yo lo hallé y lo sigo pensando cuando me pongo a recordar. Uno de los años más espectaculares que me pasaron en Chile a mí corriendo, porque yo me transformé luego en un ciclista a nivel nacional, luego de partir por allá por el año 71 partí yo compitiendo. O involucrándome recién al ciclismo. Ahí aprender todo. Y el año 91 estaba ya, no, ya estaba trajinado, muy trajinado mi cuerpo, los golpes, las caídas, las costillas quebradas, no, todo lo que vaya a pasar, lo que le pasa a cualquier ciclista con muchos años de trayectoria. Pero me recuperaba, no era de goma, pero me recuperaba. Así que me Pero aguanté y vine el 91. Y terminó al bien de 91 campeón. vine. Claro. De alguna manera y ahí terminé ya. Lo curioso para mí, lo que pasó ahí en la meta, en la hinchada, se definió la carrera los últimos 50 metros, como pasa en ciclismo cuando hay muchos competidores parejos. Y a mí me tocó como con cuatro o cinco bien parejitos de diferentes lugares de Chile disputarla. Y sucede que cuando logré pasar la meta final en una raya, pero muy peleada, con corredor aquí, felizmente nuestro también de la octava región, que hizo una campaña ese año, la octava región notable, porque era de todo Chile, y aquí primero, medalla de oro, que me tocó a mí, y medalla de plata le tocó a Chillán. La disputamos, pero hasta el último milímetro. Entonces, pero lo curioso es que pasaba ahí mucha gente en la meta, ahí, gente del ciclismo, gente que había ido a ver. Y yo cruzo la meta y claro, levanto las manos de vuelta arriba para saludar el triunfo. Y yo íntimamente a esa velocidad, y claro, uno se desprende del manillar y es algo natural que hace el ciclista, así no coloca en riesgo a nadie ni uno mismo, porque la bicicleta se maneja como una taza de café para el que está acostumbrado. ¿Ya? Entonces, yo suelto mi manillar, dejo que la bicicleta se desplace sola y golpeaba yo en el aire, decía, ya se terminó este sacrificio tal por cual, de las rodillas, del dolor y la gente todo empujando, gritando, angelino y celebrando conmigo porque yo estaba celebrando y yo gritaba, ya no más sufrimiento, no más dolor, no, y me pegaba y volvía otra vez, yo íntimamente conmigo
diciéndome, mientras que el resto saltaba, gritaba, claro, después me desaparecí entre medio de la gente porque me desaparecieron, pues yo no sé, lo tiran para allá, uno lo tiran para acá, parece muñeco. Bueno, pero yo esos contrastes cuando de repente alguna vez alguien me preguntó y ahí me di cuenta, no, si yo iba pensando una cuestión, nada que ver, cuando crucé la meta, digo, ya, por fin se terminaron este sufrimiento, porque yo estaba pensando que corría esa carrera, fuera cual fuera el resultado, y yo me iba, me retiraba, si ya tenía 40 años. Entonces, ya aquí me retiro y me preparé esos 2 años, pero se sufría. Yo lo sufrí, caí ahí, pero lo sufrí porque me dolía mucho mis las articulaciones, ya no daban más. No, había corrido mucho, literatura. Así que, mira, pinchita, ¿se acuerda que estuve ahí yo entre medio del revoltijo? Ya. No sé quién está, quién no está. Yo preguntaba por mis cosas, pues yo se fueron, se las llevaron. No, por ahí alguien las tomó y las guardó y me las llevaron. La locura, ¿eh? Y se terminó para mí mi gran pasión deportiva personal. Por no haber sabido jugar al fútbol ni poder siquiera acercarme a la pelota que siempre tuvo un conejo para mí, me dediqué al ciclismo. Ahí Pero solito me las batía. ahí estaba la aptitud. Ahí estaba, ¿no? Ahí estaba. Sí, Sí, claro. si uno Cierto. es malo para el fútbol, servirá para algo, para otra cosa. Eso, claro, búsquenle por otro lado, búsquenle. Porque siempre va a Exactamente. haber otro talentoso. Sí. Así es, pues, Fernandito. O sea, eso es en la vida. Y Carlitos grandes Tapia nos amigos. dice aquí. Me pilló la tecnología y no puedo comunicarme para saludar a Raulito Hernández, una verdadera gloria del relato deportivo radial del sur de Chile. Pero si ya lo hizo, pues Carlito, ahí está. Cierto. Lo que pasa es que nos Sí. tardamos en entregar el mensaje porque tenemos harto que conversar y han habido muchos, y quedan muchos más todavía y vamos. Pero el siguiente mensaje, mire, póngale A atención. ver. Ismael Pincho Ridoseco, La Arena, dice: ¿Cómo lloramos de felicidad? Lindos años que no se olvidan. Qué emocionante, ¿no? Cierto. Oiga, ahí yo tengo que estar muy de acuerdo con Ismael. Imagínese, Pincho, él sabe lo que es la pasión por dentro de esta cosa deportiva. Yo lo vi tan, no sé, metido, compenetrado completo con el fútbol, que a uno se le traspasaba. Y a mí me gustaba escucharlo cuando yo estaba relatando y él tenía que comentar, porque él podía profundizar el fútbol y de repente adelantarse o sugerir cómo. Ya, pues estamos equivocados por la derecha, vamos por la izquierda, pero él tenía esa capacidad de irse adelantando un poco y me gustaba escucharlo, porque yo aprendía también de oírlo, como aprendía de los entrenadores en los camarines. Yo fui bien afecto a ir a camarines, me refiero a solamente lo de Los Ángeles, y me lo permitían, como éramos de la casa, me permitían entrar y yo veía las charlas, escuchaba las charlas antes, en medio del partido y casi hasta después. Y en eso yo recuerdo mucho, que en paz descanse también, mira, vuelva lo mismo, a Don Alice el Belmar. Porque él nunca se complicó la vida porque hacía salir la gente Don Alice, siempre. Pero en mi caso, me ignoró nomás. Sabía que yo estaba dentro del camarín, que estaba por ahí dando vueltas, que estaba cerquita, escuchando las charlas, cerquita antes del partido, después y durante el partido, cuando podía. Así que se aprende mucho así, se aprende mucho así de ver el fútbol. O sea, yo en teoría podía manejarme con el fútbol. Sí, en la práctica donde yo tenía el problema, en la teoría no, pero aprendí además hecho como animal. El pincho era
Era astuta, sí, por eso yo siempre pensé, qué pena, que Pincho no se dedicó, no pudo, no sé. Debió ser entrenador de fútbol, sí era un estratega, pero un estratega de... ¡Ay, mal río seco! Bueno, hoy día ya pasó la vida para nosotros, pero fue notable, fue brillante, lo dije al inicio de la conversación, las capacidades de Pincho. Siempre, siempre fue así, igual en el aspecto del fútbol, porque todos tenemos muchas habilidades para unas cosas y de repente Exactamente. otras no, ni las desarrollamos ni nos interesa de repente, O no pero la en el sabemos fútbol no. descubrir. Puede ser, ¿por qué no? Pero Pinchito no, ha hecho nada. Además de ser un personaje, bueno, te conoces mal reseco, bueno, personaje Pincho. No, no, me saco el sombrero con él. Mire, Eliana, no, aquí está hablando Magali Hernández, grande hermano, dice, qué bueno escuchar tu voz en la radio de nuevo, sé que es tu gran pasión, al igual que mi hijo. Ah, sí, ah, sí, oiga, oiga, sí, oiga, usted escuchó, como somos de edades diferentes, de repente escuchamos programas diferentes. Pues yo, como no lo voy a escuchar, si es mi sobrino toda la vida, Carlito Gastete. Ah, sí, también lo tuve aquí. Sí, Carlito, oh, Sí. tamar, Sí. ¿cómo pegarle tanto, Fernandito, usted Sí, pues. conversando con pura estrella, ¿no? Sí, pues. Carlito es mi sobrino, ¿qué se cree? Qué ¿Qué bien. se cree? Saludos a Oiga, Carlitos. tiro, claro, es sobrino mío, Carlito, hijo de mi hermana Magali, que está hablando ahí. Un Sí. abrazo más grande para usted. Segundo debe estar por ahí también, a segundo de su esposa. No, no es el segundo, no, no, segundo es el esposo. Así que no me enrede las cosas, vos, Fernandito, Oh, yo no enredo nada. ¿ya? Ya. No, en Santiago está trabajando Carlito ahora, en este minuto, por lo menos, en este tiempo, ¿ya? Así que, pero tiro canchila a un programa juvenil de música. No, no, no. Bueno. Bueno, para que vea usted, por la sangre. Así es. Mire, aquí hay una idea que nos envía Carlos Tapia. Dice, Fernando, escuchar a Raulito me motiva a sugerir que se haga un encuentro con esos viejos tercios que han hecho grande la radiodifusión chilena. Ojalá con una típica parrillada. Me pongo con una bebida de Kélvico. Oiga, no, será mucho una parrilla, con un cuarto de lo carne, dijo un amigo, y unos 200 litros de vino, estamos al otro lado. Oh. Exacto. Oiga, sí, oh, es lindo, pero ¿sabe qué? Le digo la verdad, yo lo aterrizo, Carlito. Estamos viejos, ya no damos un tiro más allá de la puerta de la casa, así que si alguien... Puta, no, no hace el esfuerzo, pero hay de nosotros gente joven todavía. Yo veía el otro día en la reunión, los miro de repente porque no veía el mismo caso de Norman, cabrón, joven todavía. Yo lo hallo joven a Norman si se recuperó. Además que este Norman tiene como 10 años, ¿no? Pues si se recuperó, no, que estuvo tan mal. Y Dios le bendijo con la salud que tiene hoy, que es sorprendente. Exacto. Sorprendente la salud de Norman, qué Oiga, alegría esa pero de ¿sabe qué? Norman bien Podemos recuperado. hacerlo Y como vos, cumpleaños está de niño. sanito. Sí, oiga, ¿Ah? hagámoslo como cumpleaños de niño, a las 3 de la tarde. No, eso dice yo cuando usted citó a las 5, ¿qué viene de Andalucía? Usted nos citó a las 5 de la tarde para la próxima reunión, y le decía a los cabros al lado, a los viejos, puta, ni cumpleaños, cabros chicos. Ya, bueno, a todo hay que ponerle precio, tío. Ya, bueno. Sara Mónica Barraza Bobadilla dice, qué lindo recuerdo, buena y entretenida entrevista, bendiciones, cuñadito, te queremos mucho. Otra cuñadita mía, tan linda mi cuñadita, y toda su familia, un saludo grande. Oye, sí, ella también vive para el sector rural, igual que yo, para afuera de la ciudad. Y tienen problemas con esta cosa de las señales. No, como yo estoy cerquita de la ciudad, al Ah, ladito claro. fueron
no tengo tanto problema, pero ellos sí lo tienen, así que me alegro, Sarita, que hayan podido enganchar esta entrevista. Y un saludo, besito para usted, para No, para Danielito, de Mati, igual, aunque esté en Valdivia. Saludos a mi otro sobrino que está en Valdivia. Bien, acá Luis Venegas Alarcón, lo recuerdo como relator en Radio Los Confines de Angol. Oh, ahí me perdí, Luis Benet, pero si es angolino, bueno, ya, si para mí, esa es la marca, yo, ese es el Somos nivel que buenos le doy. los angolinos, somos buenos los angolinos. ¿Cierto? Bueno, Fernando, ¿y usted también es angolino? ¿Angolino? Por supuesto. Si yo soy prestado No. por esta tierra, nomás pues. Pero hace rato que estás aquí. Sí, pues más de 30 años, 35 años y estoy por acá. Sí, claro. No, usted no se vuelve ya, yo creo. No, No, con los ya. hijos no lo dejan, uno después. No, ¿Cierto? no, no. Claro, los hijos lo van a dejar allí, después el nieto y después no sé qué, no sé cuánto, no sé de dónde, no. Cuando usted, angelino, ya. Un Una pena que también me perdí mire, también. un hombre del fútbol, del Deportes Concepción, arquero de Iberia, Marcos Guagua Hernández Benavides. Saludos para don Raúl, gratos recuerdos. Oh, ¿dónde está Marquito? En Oye, podía. Concepción. ¿Y cómo saber que estamos hablando aquí? Oiga, Bueno. sí, pero aquí el Marco. Sí, pues. Oiga, el Marco. Nah, yo lo quise mucho, Marco. ¿Sabe usted por qué? Porque los años que yo le comenté que fuimos a Angol, mi hijo mayor tendría cuánto, 7 años tendría, 7 años más o menos. Y lo llevamos a la escuela de fútbol en Angol. Y él, no que lo mandaron, pero de todas maneras, como seguía el padre, yo creo que no hubiera llegado muy lejos. Lo pusieron, él quiso ser arquero. Él quiso ser arquero porque admiraba a él, su ídolo era, ¿se acuerda usted del argentino? No me acuerdo el nombre, pero el apellido sí, Luna de Malleco. Julio Felipe Luna. Julio Felipe López. El mismo para los angelinos, sí creo que vino para Iberia después alguna vez, pero el que tenía el local comercial por ahí en Sí, Colón, una Julio Pisa. pizzería, una sanguchería, Julio Pisa, ya. De la buena memoria, usted está, no, cabro joven, todavía acompañando. Oiga, y mi cabro mayor, ya, mi cabro mayor admiraba mucho a Julio Felipe Luna. Oh, de ahí él quiso ser arquero como Julio Felipe Luna. ¿Y qué, cómo se llama mi hijo? Marco. Y después llega allí a jugar por Iberia, Marco. En Marco. Wow. Gran Entonces amigo, Marco. yo lo relacionaba con mi hijo y lo empecé a querer mucho y lo seguía mucho, no sé, me preocupaba mucho de cómo él jugaba, qué hacía, qué no hacía, porque se lo comentaba a mi hijo. Yo le transmitía y así que un saludo para usted, Marco. Mire, qué linda sorpresa ahí en Concepción. Bueno, él vino de Concepción a Los Ángeles y se Él es volvió de a su casa, Concepción, seguro. sí. Claro. Marcó una época aquí en Los Ángeles, linda, linda, linda. Pero sí, Marco, entre otros jugadores, vino a salvar Iberia. Porque estaba con posibilidad, con altas posibilidades de caer al descenso. Con olor. Claro, Ya ya está, como estaba estamos varios de pasadito, nosotros, con olorcito. digamos. Y él junto a otro. Oh. Dos o tres jugadores más vinieron a salvar y lo salvaron. Y lo salvaron. Sí. Oiga, sí. Yo la verdad que me acuerdo más de él como persona, como ser humano. ¿Sabe qué? Porque Marquito no pasaba de largo, a mí no me podía pasar de largo, Marco mi hijo, Marco él. Y mi hijo que admiraba a los arqueros, y yo me quedé pegado con eso, y siempre en silencio lo miraba, y no solo lo miraba, sino que lo admiraba como persona. Y hoy día igual, pues mire, me alegra mucho, como que me toca una fibra íntima, muy íntima mía, que él nunca tuvo idea de eso, no, nadie se lo cuente, chiquillo, ahora, calladito nomás, Ahora ¿no? No le contemos nada. Calladito. oiga, Gracias, Marquito.
Este mensaje le va a sorprender también. Aníbal Rivas Díaz, periodista. Un gran saludo para Raúl Hernández Gajardo, mi primer relator durante muchos años en Enfoque Deportivo en Radio Agricultura. Oiga, pero. Oiga, usted me va a traer todos los amigos a la colación. ¿Y cómo supieron? ¿Cómo? Ah, pero usted tiene una promoción, ¿cierto? Claro. La promoción, linda, gracias, Aníbal. ¿Cómo estará la salud de Aníbal? Yo no me atreví a preguntar el otro día porque dije, no meto las patas, no sé, que ande medio complicado. Por la edad, digo yo, pero que si Aníbal es un cabrón joven todavía. Está Ah, bien, se le va el. Aníbal. ¿Tú lo has visto? No, no lo he visto últimamente, pero el año pasado estuvo conmigo en este programa. Estuvimos conversando y se veía bien. Después tuvimos un par de conversaciones por teléfono, pero bien, bien. Ahora no, Ya, no, no. no creo que haya cambiado mucho porque es un hombre que se cuida mucho además, así que. ¿Cierto? Y Sí, ordenadísimo, Aníbal. exactamente. Claro, es disciplina, ordenado. No es como nosotros. No, no. No, yo ya tengo que ser ordenado porque no me da más el carrete. Ya. Salgo para afuera y ya me tengo que entrar porque me cansé. Puta la lesera, no. Oye, qué grata sorpresa, sí, por hartos años ahí con él en la radio Agricultura. Después hicimos algún evento cuando yo estuve en Angol. Hicimos algo, parece. Sí, que yo relataba aquí, él comentaba allá. No, fue muy fructífero esto. Da lo mismo. ¿Sí? La vida es como es nomás, ¿cierto? Pero mira, oye, ahí sí. Después, cuando yo recuerdo, ahora estoy juntando un poco que se. A la primera no la puedo juntar las teclitas. El ¿cuánto se llama? Don Marco Antonio Maldonado, cuando ya él dejó de estar en la, se fue de la Radio Agricultura, asumió Aníbal. Claro, él asumió como director del programa y ahí seguimos Aníbal, Ismael, Sergio Cerda, que en paz descanse. ¿Quién? Y los de abajo de línea, Ismael era uno, Ismael era de cancha abajo. ¿Quién diablo más? ¿Quién? ¡Uy! El peladito Chávez, Chávez, ¿cómo se llamaba? Oh, ese cabrón sí que fue. Yo lo hallaba siempre, lo admiré mucho porque era tan estoico. Yo recuerdo los inviernos, nosotros guarecidos. Arriba en las casetas, no cómodas, pero no nos mojamos, no eran calefaccionadas, pero estábamos trabajando. Y el Nelson Chávez era Aníbal, ¿o no? A ver, Nelson Chávez me parece. Oh, el hombre al agua, estoicamente, no sé, pero valiente, osado, al agua y no fallaba los inviernos y todo el invierno al agua, no, así que bueno, como yo hablo de él, o sea, somos todos adultos y mayores tal vez, creo que somos mayores, pero el Nelson Chávez, yo me pego con Nelson Chávez, bueno, espero no estar equivocado y si no me corrigen, no. Total, un viejo que ya se le revuelve, ¿no? Se me revuelve el café, no, mientras no se me revuelve el azúcar. No, bien, bien, grato, grato recordarlo. Mira, Aníbal, me hiciste acordar de un colega de tantos años que no lo había acordado, no me había acordado de Nelson Chávez, pero no estar equivocado en el nombre de él, pero un gran colega y fanático, fanático de su pega, muy querendo, no, no, gran personaje, no sé qué será de él, no lo vi más en mi vida. Después que abandonó el programa radial con nosotros ahí en la Radio Agricultura. Un gran amigo. Aníbal, me hiciste acordarte de Llobet. Y eso éramos los, me parece, yo puedo estar como para que me corrijan nada más si le falta gente, que seguro me va a faltar.
porque en los años va dando vuelta. Por ahí también en los años de Aníbal llegó un amigo mío que después lo encontré 20 años después. Ay, no, me estoy metiendo el lío solo, porque Memorión, no soy Memorión, el nombre de un cabro feliz, Fernando, que es de Angol, periodista en Concepción hoy día, radicado en, él fue en primera instancia joven, fue el militar oficial de nuestro ejército, en, ¿cómo se llama? ¿Cómo se me va a olvidar? Mira, amigo de esos amigos que salíamos hasta en la foto de carné juntos, porque él me llevó después a Concepción. Ya. Él se fue a hacer radio a Concepción cuando se retiró ya del ejército. Él era oficial del ejército y se retiró. Cuando ya se retiró, se fue a hacer radio. Hombre de radio también, angolino, así toda la vida. Y él lo conocí yo aquí en Los Ángeles, en nuestro programa, en la radio de agricultura. Pero luego, después, como 20 años, me golpean la puerta un día y es él que me venía a buscar. Me decía, para, vámonos a Concepción a trabajar. El deporte de Concepción estaba loco en la época esa de Copa Libertadores de América. Y yo me fui. Entonces trabajaba. Hubo varios años en que yo anduve haciendo mucha radio, casi relataba en Concepción el día sábado, cuando seguía con Iberia el día domingo, el día lunes no había fútbol, pero o me tocaba la otra semana. Estuve otros años haciendo radio en otros lugares del país también, que me llamaban para ir a relatarles de repente un partido en forma especial, que era algo especial que tenían ellos, seguramente consideraban que yo les servía y tenían mis teléfonos, me llamaban, si yo podía, encantado la vida, porque a mí siempre me gustó la radio, siempre, toda la vida. Así que mira, niño, uno se empieza a acordar de uno, claro, pues Claro, y él sigue el estuvo hilo. aquí, ¿cierto? Y empieza a enlazar con uno, con otro, pero se me quedó mi amigo de Angol. Mira, Fernando, no sé, no, ya si me acuerdo en algún momento para Tenemos, hacerle honor y ya, ahí tributo nos vamos a al acordar. Tenemos periodista. otro mensaje para la fibra. Un saludo a mi tata, de parte de su nieto Sebastián Hernández desde Santiago. Chevita, Chevita, ¿y usted qué está haciendo? ¿Cómo? A ver, pero explícame, Fernando, ellos tienen acceso así como estamos nosotros aquí en la zona, allá. En Santiago lo están ¿Cómo? viendo, exactamente igual como lo están viendo ahí en su casa. De la misma. Oh, yo soy, no, estoy perdido. Se fija que yo para esta tecnología no, por eso ya Oiga, no hago nada. y tenemos la ayuda. ¿Sabe cuál es el nombre de ese personaje del ejército, de Sí. deporte? Se llamaba o se llama Luis Díaz Cid. Oh, Luisito, oh, ya, perdón. Lo primero, perdón, Luisito, perdón. Me parece que lo siento al lado, pero claro, porque yo lo hallaba un equipazo. En Iberia jugó un arquero, Hugo Grignafini. Ese cabro fue después que se retiró del fútbol, comentarista de radio, y era parte de nuestro equipo. Entonces, el Luchito, yo le dije siempre, Luchito Díaz, de Angol, claro. Un abrazo para Luchito, gracias, Aníbal. Ahí me acuerdo de otro No, colega, este fue Simón. Carlos Tapia quien entregó esa información. Carlito, Ah, mira, claro. Carlito. Mira, Ahora Carlito. No, aquí. hay que corregir algo. A Sergio ver. Cerda no ha muerto. Sergio Cerda. ¿Y quién dijo? Yo dije que había fallecido Sergio. Sí, Está pero en no Temuco. importa, Él se fue a Temuco y. exactamente, sí, Y el dibujo. ¡ay! Tiene, ¿sabe quién me traicionó la mente? El hijo fue el que falleció. Penosa, triste, Sí. gente ahí en una.
en una cuestión del ferrocarril, en una muralla que se vino Exactamente, abajo un en hijo de él Vancouver. falleció, exactamente, así es. Ah, ¿qué dirá el hijo? Su hermano, un gran cabro, el hermano, son dos hermanos ellos. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerda cómo se llama Cristian, el hijo? Cristian Ah, se llama. el Cristian de la radio. Sí. ¿Y fue Cristian quien corrigió? No, Verá, para darle la no, gracia. fue Carlos Tapia también. Sí, Carlos Ah, Tapia también. Carlito. Oye, Carlito, parece diccionario, me podrían haber dicho antes, va a tener el teléfono al lado y preguntarle, Carlito, corrígeme esto, por favor. Gracias, Carlito, te pasaste. A ver. Está más lúcido que. Oye, Oiga, me y murió un Carlito. Ah. por último tenemos un mensaje aquí de Marcelo Castillo. Un gran abrazo para don Raúl Hernández. Por él hoy estoy en radio. Fue quien me dio la posibilidad de tomar un micrófono en el programa deportivo Mundo Deportes. Un abrazo y cariños para él. El Chelo, mira el Chelo Castillo, profe. Bien, Chelito. Qué lindo escuchar. Oiga, en esos tiempos el Chelo, el Mundo Deporte, la radio, tuvimos, me parece que en la radio Camila y en la radio mía. No es que la radio fuera mía. No, sí. El nombre, sí, Aquí en Los Ángeles entendí. para los que no saben, porque nosotros, entre nosotros, gente de radio, estamos claritos. Oye, ahí teníamos un lindo equipo, ahí me llegó un cabro, oiga, de Chillán, un periodista, Rodrigo Oces Pedraza. Estaba tratando de memorizar. Un relator, pero espectacular, o sea, Rodrigo Oces Pedraza. Él es periodista hoy día de la discusión de Chillán. En la discusión sigue trabajando Rodrigo, un abrazo, un saludo para él también. Y a propósito del Chelo, con el Chelo eran carretes esos cabros que andan. Oigan, no podía uno ir al baño si no iba al otro, parecían, no sé qué, pero buenos cabros, buenos cabros. Bueno, oigan, no puedo dejar afuera al San Martín, ¿cómo era San Martín? San Jared San Martín, San Martín. Martín. Jared, Jared, Jared. Era Jared, ¿eh? El hombre para las misiones imposibles era Jared. No, el hombre no fallaba, no. Yo lo tenía ahí y él siempre salía. No, bien, bien. Era lindo ese equipo de la radio, de esas dos radios. Y ahí estábamos, coincidimos mucho con Nachito Fuente y este cabro, que me dijo usted, después de Nachito Fuente, el otro control de la radio Camila, que todavía está. El Fabián Gallardo. Fabián, Fabián, ¿no? Oiga, a propósito de Ignacio Fuentes, le envío un saludo, se me había quedado atrás. Ahí está. Saludos, Raúl, desde Mulchen, un amigo, Ignacio Fuentes. Claro, pero que quede constancia, lo recordé yo solito antes, Sí, sí. Es que a no mí me se me había pasó, dado a mí es mi responsabilidad, a mí se me pasó ese mensaje, lo tenía pendiente ahí, pero no sé qué pasó. Se me pasó nomás. Oye, aquí hay gente de radio. Gente de radio, cualquier cantidad, y toda linda, con un Y aquí sabueso había tan otro que lindo. se me pasó también, dice, lo estamos viendo desde Penco, Paula Andrea María Ángel Chavarría, en Penco, ¿qué le parece? Usted se equivocó, Fernandito. ¿Yo? No, no, se equivocó, sí, se ¿En qué equivocó, me porque equivoqué? ella no es Paula, es Paulita. Paula Andrea, perdón. No, Paula. Paulita. Ah, Y no Paulita. sé, una más. Paulita, ahí Ya, Paulita, también. Oiga, vale. pero ¿sabe quién es Paulita? Como si es la mamá de mi nieto, de mi rey. No, pues córtela. Yo tengo cinco nietos, le dije antes. El primero que hoy día tiene, Dieguito, usted tiene 21, 21 años. Ella es la mamita de mi nieto, pero ¿a quién le digo si es el nieto mayor? ¿Usted cómo se sintió cuando le nació el primer hijo? Oh, cierto, qué alegría más grande. Y no pasa nunca más en la vida. Yo soy usted abuelo también. Oiga, yo como abuelo tengo mi primer nieto, pero es. No, son mis ojos. Y la mamita son mis pestañas. No sé, pues sí, es que los nietos son una cosa como uno no, algún amigo, yo soy muy bicicletero, entonces los domingos salimos a burlear en bicicleta siempre. Y de repente cuando los nietos a mí me dicen que van a la casa, vienen a mi casita aquí, ¿no?
Yo la bicicleta se guarda, ¿no? Entonces algunos amigos me decían, ¿cómo tanto? ¿Qué va el nieto? Pero yo les decía, ¿qué va a estar mi nieto? ¿Va a venir uno? ¿Va a venir otro? ¿Va a venir? O varios. No, no. Yo le decía, oye, pero tú querías a tu hijo. Pero claro, ¿cómo no lo voy a querer? Imagínate, si es hijo de tu hijo. Entonces, ¿cómo no lo va? Yo, ya uno no los quiere, los adora, los nietos, y además, es con lo único que uno se da el gusto. Si es a perder nada más uno con los nietos, bueno, papá lo corregirán, jefe. Yo, no, lindo. Entonces, mi nieto mayor, no, mi nieto es como mi nieto, imagínate. Así Los es. nietos, lo que son para mí los nietos. Una bendición de Dios. Gracias, Paulita, y su mamita, que esté bien, porque mi nieto me contaba, conversamos mucho con mi nieto, él está en Penco, claro, como viven en Concepción, al ladito, ahí está, en la línea misma, entre Penco, ahí en el tiro de esquina, ahí están puestos. Termina camino a Penco, ahí en condominio, y viven ellos ahí. Paulita, gracias por su salud, un abrazo para usted siempre, en mi corazón, siempre. Toda la vida, ¿sí? Podrán pasar miles de vidas, miles de cosas, pero no, en mi corazón sí. Sí, es la mamá de mi súper regalo, Raúl, de mi rey. nos llega información de Luchito Díaz. Él es ¡Oh! dirigente, dice que está muy bien, nos escribe Carlos Tapia, dice que está muy bien y es dirigente de los trabajadores radiales en Concepción. Le salió gente al camino, Fernandito. Ya, ahí lo contacto yo y le dejo a Luchito. Dígale que de parte mía, si usted lo llama, si van a conversar, alguna cosa tendrá que hacer. No, Algo Luchito tendrá ahí que salir. tiene que. Sí. Así que cuando lo tenga por ahí en la línea, si yo lo Mire, tengo, porque no tengo mire, ni tu teléfono, pero finalmente, Carlito, Tapia, dame tú el teléfono suyo yo se lo. primero, el de Carlito. Sí, y después el de Lucio, ahí van saliendo los temas. Yo le doy el número de teléfono de Carlos. ¿Ya? Una vez que me Te lo entregue a mí, agradezco, porque quedó de darme el ¿cierto? número nuevo que tiene y todavía no me lo han entregado, Carlos. Así que te envío mensaje. Mire, escuche este mensaje de María Alicia Vera Rebolledo. Dice: le agradezco que se haya recordado de Pincho, mi esposo. Lo felicito por su memoria. Don Pincho me robó a mí en la Galvarino, de tanto visitar a los deportistas. Gracias y muchas bendiciones para usted y familia. Un agrado escucharlo aquí con Ismael, quien se ha emocionado al verlo y sentirlo. Cuídese mucho. Bendiciones. Oh, qué lindo. Mire las cosas que nos permiten estos encuentros. Yo nunca me imaginé que se podría generar este ambiente, esta corriente, al estar conversando en este programa, como hablemos de radio con usted, Fernando. Lindo. Y yo a sí mismo me estoy repitiendo aquí íntimamente por tanto colega, tanto colegas que han ido pasando en la vida de radio, todos apasionados, querendones, unos para allá, otros para acá, uno en un medio, otro con cada uno con una camiseta diferente, tal vez, pero para nosotros lo mismo, que es la radio, la camiseta única, la grande, la de la selección, esa es la radio, y cada cual en su equipo, pero en la selección estamos todos. A Qué propósito, lindo. oiga, a propósito de equipo, Marcelo Castillo dice aquí, tremendo equipo deportivo, Mundo Deportes, Rodrigo Hoces, Mauricio Bravo, Claudio Flores, Guido Navarrete, Jerez San Martín, todo dirigido por Raúl Hernández. Oh, que me estaba acordando de la mitad nomás yo, Fernandito. Gracias, Chelo. A usted grande, vos ves si usted es grande, bueno. Oiga, no, mire, el Guido, oiga, un hombre de radio, el Guido del mundo de la radio. ¿Cuántos años tendrá ese viejo? Si yo tengo 43 de radio, ¿cuánto tendrá? Oiga, Guido Navarrete, y los demás caros que está mencionando Chelito Castilla, y un tremendo equipazo, ¿cierto? Bueno, pasó, si las cosas, las personas pasan, las instituciones quedan. Exactamente. Que le haya gustado a la gente, que se haya sentido grato con lo que hacíamos, con lo que ellos escuchaban, percibían radialmente cada día. Uno se siente pagado, ¿ya?
Así que Finalmente, vi. la señora María Alicia Vera Rebolló dice: gracias, don Fernando Chandía, por esta gran entrevista a gente de radio. Esa es la idea, poder entrevistar a la gente que se apasiona, que le gusta, que se enamoró de esta profesión, que sin ser una profesión con título, fue un oficio que se fue convirtiendo en profesión con el paso de los años, del tiempo. Nos fuimos profesionalizando en esta pasión que se llama radio. Raúl, quiero darle las Sí. gracias por permitirme conocerlo un poco más, por demostrarle a la gente que la pasión de la gente de radio sigue viva y que si tuviéramos un micrófono, usted ya lo demostró, habló toda la noche, más de 2 horas conversando, eso significa que el programa Oh, estuvo no me bueno. diga 2 horas. 2 horas 20 minutos llevamos hasta este momento, Raúl. Y parece que empezamos Oh, bien. oiga, yo antes del programa le decía a mi sobrina aquí a Valentina, ¿cuánto durará el programa? Yo creo que unos 45 minutos, dije yo, basta con eso. Es Chao, no difícil me marcar digan el tiempo con la gente 40 de minutos. radio. Oh, qué increíble, qué increíble. Ya, no le quito más tiempo, no aburro más a nadie, por favor. Y a No, al todos los contrario. que tuvieron la paciencia, la tolerancia, la bondad de escucharnos, gracias, porque este Fernando, ni idea de lo que me iba a involucrar. Yo nunca me di cuenta de esto, nunca me di cuenta que iba a salirnos así, pero yo la he pasado bien, porque me hizo acordar de nombre. Ojalá, mire, lo que yo quiero señalar es que han quedado seguro colegas, seguro, seguro que han quedado colegas que no nos hemos acordado de ellos, en mi área por lo menos. Yo no puedo cubrir todas las áreas, yo represento solamente el área deportiva. Pero yo represento a Mundo Deporte, ¿no? El mundo deportivo. Pero de las demás áreas hay tanto colega igual que nosotros, igual que en todas partes, generosos, buenos, ca de calidad única, grandes personas y seres humanos. Así es que, no sé, mi deseo de que a todos, primero Dios les dé harta, mucha salud, porque a esta altura de mi vida, por lo menos, yo le pido a Dios cuando cada día que amanece, Señor, gracias por estar vivo primero, y segundo, gracias por la salud que tú me das. Porque, ¿qué más? ¿Qué más? Oiga, si de repente la hemos pasado mal, todo en algún momento lo hemos pasado mal con la salud, pero ya vamos saliendo de eso. Yo hoy día, gracias a Dios, estoy muy bien, estoy muy bien. Y me alegra mucho cuando yo siempre pregunto por los colegas cómo está su salud primero. Que ojalá Dios le siga bendiciendo a todos y a cada uno en su lugar donde estén, con su familia. Hagan lo que hagan, pero con bendiciones de parte de Dios. Yo estoy recibiendo bendiciones de parte de Dios ya de estar hablando de radio con ustedes. Raúl, es constante que cada vez que empezamos a despedir el programa, empiezan a aparecer nuevos mensajes y al final no nos dejan terminar, pero vamos a tratar de hacerla despacito. Pero los dos últimos son muy simpáticos. Eliel Hernández dice: esto es para usted, ¿eh? Dice: habla tanto como el abuelo Isaías. ¿Qué le parece? Se escucharon Me risas. mato, no, socio. Ya, se acabó el programa, Fernando. No. Oiga, pero No, mire, no más. con esta la mejoramos. La señora María Alicia dice: estaba tan entretenido que ni mis teleseries las vi hoy. Para que Le cambiaron los actores, salió perdiendo, pero señora Alicia, por favor. María Alicia, oiga, esos años de la Galvarino, ya no, vuelvo a la Galvarino, no es que yo vivía en la Galva, gozosito, no, usted sabe lo que es vivir en la Galva con esa gente linda, preciosa, que ya, yo creo que un 90, 80% han partido los originales, los del año 60, cuando llegamos. Pero linda, sigue la señora María Alicia cuando me llevaba los recuerdos de Pincho, lindo, claro, el guatón llegó ahí a la Galvarino y nosotros lo identificamos de la llegada porque por la cuestión del fútbol, si es que ahí
se hacía harto deporte de todas las especialidades. Yo me acuerdo, el Fernando Melgarejo, me refiero a la familia Melgarejo, hacían básquet, los otros hacían voleibol, se hacía mucho deporte, pero el fútbol era rey ahí. Y ahí llegó Pinchito a instalarse y se quedó ahí, pues sí, arrastró a la señora María Nietzsche. Eso es. Que todos la ubicábamos ahí, porque éramos cabritos chiquititos, yo no, pero la ubicábamos. Ven, lindo, ¿eh? Lindo, lindo Fernando, ya. Haciendo el peladito, quizás, ¿dónde me va a meter ahora? Vicente No Mendoza lo dice, ahora viendo lo del Laja y además nos agrega, ya lo estaba extrañando a Vicente ya que no apareciera, dice, ahora vuelve el deporte y el fútbol a Laja, se necesitan relatores, ¿cómo estamos? Oh, la generación de ya no estoy para esos trotes. No, no, ya no estoy. Ya pasó mi vida. Así, la oportunidad para los de hoy, para los jóvenes, el mundo va cambiando y sus personajes también. Pues sí. Pero qué lindo que la Jaja esté de nuevo dando, no sé, otra. ¿No? O teniendo otras aspiraciones que no las tuvo hace 5 años atrás, han salido buenos cabros de ahí, de la aja futbolística. Bueno. Además, otros que fueron, que iban de Los Ángeles también para allá. No, a mí me tocó vivir, yo creo que sin duda, sin la menor duda, la mejor etapa del fútbol de acá de la zona. Porque también llegó Mayeco. Llegó Deportes Laja en los tiempos de don, ¿cómo se llama? El presidente que fue presidente de Iberia, después también aquí en Los Ángeles, que falleció también, pero él juega de Gloria, de Liguilla, de Deportes Laja, de Iberia, de Gloria y Majestad, los primeros 10, 15 años. ¿Qué hablar de la campaña del 71? Por respeto y consideración a los mayores, se las traigo a colación, se las recuerdo cuando fuimos Iberia segundo, segundo por un punto con San Felipe campeón. San Felipe campeón, ya el año siguiente San Felipe fue campeón en primera y fue a Copa Libertadores. No podemos compararnos y las comparaciones además son odiosas, Alcides pero fue que se llamaba el. Alcide, don Alcide, qué gran dirigente. Bueno, si por algo pasan las cosas que pasan con personas especiales, pues no cualquiera, no cualquiera es un Alcide Fuente. Y hoy día le deben de rendir mucho tributo en Laja a don Alcide, porque la primera etapa del fútbol profesional la formó él ahí, de su puño, de su ñeque, ¿ya? De su corazón, porque era apasionado. Yo lo conocí mucho. Bueno, ya a mí me mandó a acostar mi hermana, así que ya. Un Raulito. saludo para todos y cariñosos abrazos para todos los que participaron hoy día, pero para todos y todas, todas, todas. No se queda nadie, por favor, mi cariño y mi gratitud Creo por que, soportarlo y a ver, escucharlo. Raulito, yo creo que la génesis de este programa es contar la historia radial de cada uno de los personajes. Y creo que con lo suyo quedamos al debe. Creo que nos falta mucho más que contar, así que amerita un segundo programa. Ya vamos a buscar una fecha posterior porque de radio en realidad hablamos muy poco, sino que solamente de los saludos, de los personajes que tanto le quieren. Y en realidad hizo un programa completamente diferente y muy bueno, porque aparecieron familia, aparecieron amigos, aparecieron colegas, aparecieron muchas personas que realmente le sorprendieron y a mí también. Así que quiero agradecerle la oportunidad que me dio de poderlo tener en este programa. Y nada, muchas gracias. Poder Oiga. disfrutar de Tomemos un aire primero, sí. En un año más, si Dios nos tiene con vida y salud, a quien habla primero, porque por la edad lo digo, no porque quiera nombrarme primero. Y a usted, sigamos compartiendo, pero un cariñoso, un besito y un abrazo para todos los que compartimos y nos escuchamos y hablamos esta noche. Y si fuimos latosos de repente, disculpe. No, es que el cariño por lo que hicimos en nuestra vida laboral útil, sobrepasa a lo que quisiera uno. No, no, no. Así que ya ahora entiendo, ahora sí que entiendo por qué no hay pauta, por qué no hay notas, por qué no está definido el horario. No, si no quedaríamos ahí a la entradita.
Exacto. Vicente Mendoza dice: saludos a los dos, buen programa. Muchas gracias, Vicente. Te extrañábamos en este programa. Sí, es un fiel auditora, ¿eh? Y nos siguen llegando el último mensaje. Valentina Edo Hernández, excelente programa. Bueno. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar en sintonía. Gracias por ser parte importante de este programa, porque sin ustedes, en realidad, este programa no sería lo que es. A los amigos quiero invitarles para que el próximo lunes nos encontremos con un nuevo invitado para que sigamos Uy, y hablando usted de la. sabe, ¿Ah? y usted sabe, yo soy preguntonazo. Uy, ¿sabe quién es o no? Pues, no sabe No lo sé todavía. todavía. Tengo que Oiga, salir a buscarlo. Tengo que salir a bueno, buscarlo. pero es generosa porque pura gente de radio o también hay otros Gente de radio. personajes. No, pura Ah, pura gente de gente de radio. radio, ¿no? Sí. Está lleno de talento ahí, entonces, el que usted escoja, elija. No, se va a encontrar con qué le va a ir bien. Oiga, me acaba de marcar mi teléfono que ya se le está acabando la batería. ¡Qué jodido! Ya, Tiempo así que suficiente digámonos buenas para noches nomás. Muchas ¿Ah? gracias, Raulito. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Chao, 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 chao.